Profeta Elías, un mensaje liberó la mente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca más será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres, de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. De Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Combinar
te pinta. Ya no pecaremos más, tenemos poder para resistir. Marchamos con gritos de victoria, que vamos al cielo. Pero comandará, no te soltaré, Padre, lucharé, yo cerraré, no te soltaré, Padre, lucharé, yo cerraré. Señor, muchas veces vimos a Jerusalén débil, desesperada, destrozada, pero hoy estamos aquí, Señor, poniendo todo nuestro ser en el altar, enterrando toda incredulidad, todos nuestros miedos, todas nuestras dudas. Oh Señor, restaura el gozo de nuestra salvación, que cuando regreses hallarás una Jerusalén levantada de las cenizas, sin mancha, victoriosa, marchando como soldados cristianos, una Jerusalén reclamando su sanidad, reclamando su restauración. Reclamamos tu paz, Señor. Ya no más cautividad, ya no más batalla de la mente, ya no más cadenas, Padre. Este es tu avivamiento, Señor. Este es nuestro avivamiento, Padre. Aleluya, Señor. Así es. De las manos del débil, Satán. Sean fuertes y trabajen, con ustedes estoy. Somos parte de Sion, vimos la salida del sol. Con seguridad bendita nos elevaremos y echaremos la mamba al fuego de rodillas. Ooh.
necesidad de la palabra manifestada. Un sendero es abierto, una entrada a otro mundo, una evolución del polvo a las estrellas. El oír de la palabra nos da poder vivificador. Oh, siento el calor adentro de mi hogar celestial. Un abismo adentro me llama a ese lugar eterno. Siento el calor adentro de mi hogar celestial. Conocernos como Él nos conoció, podemos ver que no tarda más, que hemos llegado a ti. No te detengas, sigue gimiendo y clamando. Debes tener la señal para ese viaje al cielo. Oh, 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 siento el calor adentro de mi hogar celestial. Un abismo adentro me llama a ese lugar eterno. Siento el calor adentro de mi hogar celestial. Semejante a la palabra, en nuestra teofanía seremos uno con el Señor. Oh, 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 siento el calor adentro de mi hogar celestial. Un abismo adentro me llama a ese lugar. Siento el calor adentro de mi hogar celestial. Un abismo adentro me llama a ese lugar eterno. Sin lugar para esconderse.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Damos inicio a un nuevo compañerismo de esta nueva tarde, de este nuevo día, y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que esta lectura sea comprensible y que el Santo Espíritu venga en la escena. Muchas gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad de un día más. Oh, Padre, tú dijiste en Lucas 17:30 que así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Oh Padre amado, tus mensajes han llegado a la escena, Señor. Razón que dijiste también a Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren al mar, oh Padre amado. Entonces en esta tarde, conociendo de tu glorioso mensaje, conociendo de que tú has cumplido con todo lo que tú propusiste, Señor, en la Biblia, oh Señor Dios. Ha venido nuestro mensajero, profeta gentil, a revelar todos los misterios, Señor, y esa es la razón, es el motivo. Entrando a nuestra realidad, Señor, queremos comernos del libro. Como dice Apocalipsis 10:11, Señor, donde tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre, en esa tarde. Bendice grandemente al alma, al corazón que estará lecturando, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este mensaje que ya el día de ayer iniciamos, titulado Presumiendo, predicado en Cleveland, Tennessee, Estados Unidos, el día 8 de abril del año 1962. Continuamos en los párrafos 8. Dice, miren, Israel había pecado y ellos habían estado refunfuñando y quejándose, y ellos llegaron a un lugar llamado Cades Barnea. Y ese realmente era el trono de juicio, pues de allí salió juicio, y allí fue donde Israel fue juzgado, Cades Barnea. Se nos dice que es un lugar pequeño en el desierto al otro lado del Jordán, que tiene unas cuantas palmas, y que ellos allí hay un manantial grande de agua y varios manantiales pequeños, lo cual significa un tipo hermoso que pudiéramos obtener de aquí, del trono de Dios, siendo la cosa de juicio, siendo la casa de juicio, perdón, y apareciendo los lugares pequeños de juicio, porque Cades Barnea significa juicio. Y allí fue donde Israel fue juzgado debido a las rencillas y desobediencia e interrupción del programa de Dios, un tipo exacto de hoy. La iglesia, en sus diferencias, interrumpe el programa de Dios. Dios quiere que nos unamos en un solo corazón, una sola alma, una sola mente, una verdadera repetición de Pentecostés. Párrafo 9. Pero ven ustedes, nosotros nos volvemos tan diferentes y lo queremos de esta manera y no cedemos a menos que sea de esta manera y esta. Oh, ustedes saben cómo es. Nosotros, eso es lo que Dios nos trae a ese trono de juicio otra vez. Ven, ¿qué debemos dejar de hacer eso? Dios tiene un programa. Simplemente entremos en él y sigamos adelante. No esperen y traten de obtener esto y aquello. Muévanse ustedes mismos. Dios moverá a aquellos que Él ha ordenado mover en esa dirección. Amén. Sí, ustedes simplemente tomen su propia, es la posición de ustedes. Fijen su posición. Si el hombre al lado no lo hace, ¿cómo sabemos nosotros que Él pudiera hacer que no sea para que Él lo tome? Mis ovejas oyen mi voz. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Miren, si eso no es así, entonces Cristo dijo algo que está errado. Párrafo 10. Miren, voy a enseñar sobre el tema de presumiendo. Solo presumiendo. Miren, si nosotros fuéramos, el diccionario pues, dice que presumir es aventurar sin tener la verdadera autoridad o dar como supuesto. Eso es lo que significa la palabra presumir. Ir sin autoridad o solo dar como supuesto. Miren, hay tanta gente que hace eso, solo lo da como supuesto. Eso está bien. Oh, está bien hacer eso. Solo lo dan como supuesto. Miren, eso es presumir. Miren, Israel cometió un error fatal cuando ellos hicieron eso. No únicamente Israel, sino todos los demás que lo hacen. Será un error fatal cuando ustedes presumen caminar con Dios. Cuando Dios los ha llamado a caminar con Él. O cuando ustedes presumen aventurar sobre cosas que no son escriturales, pensando que estará bien. No está bien.
Eva presumió, ella presumió que estaría bien, porque Satanás le presentó algo que se miraba muy bien, pero ella lo presumió. No era la palabra, no quieran ustedes hacer eso, quieran quedarse con la palabra, no se muevan de eso, quédense allí mismo, no importa si ustedes se paran y recuerden, los hombres que alguna vez han hecho algo por Dios, se pararon solos con Dios. En el camino únicamente hay lugar para dos, eso es usted y Dios. Ustedes, hombres que alguna vez han hecho algo bajo las convicciones por medio de la palabra, se pararon solos. Martín Lutero, Juan Wesley y los demás, Finney, Scandi, Calvino, Schnock, Spurgeon y todos los demás, ven, Moisés, Eliseo, todos ellos se pararon solos en la palabra de Dios. Y de esa manera ustedes lo tienen que hacer. Es un asunto individual. Ustedes tienen que pararse firmes en la palabra, tomar la palabra de Dios. Párrafo 11. Miren, nos damos cuenta que Israel había llegado a este lugar donde Dios, en su gracia y misericordia, les había perdonado sus pecados de toda su desobediencia. Después de hacer milagro tras milagro, Dios dijo: yo he mostrado señales poderosas entre ellos. En los versículos anteriores, yo he mostrado señales poderosas y ellos han ignorado todas estas señales. Ellos siguieron adelante ignorándolos de todas maneras e hicieron lo que quisieron hacer, lo que pensaron que deberían hacer, no lo que Dios dijo que hicieran, sino lo que ellos pensaron que deberían hacer. Miren, allí es donde está la diferencia. Donde pensamos que la deberíamos hacer de esa manera y Dios dice que lo hagamos de otra manera. Nosotros tenemos que regresar y hacerlo a la manera de Dios o nunca pasaremos de ese lugar. Eso es. Ustedes tienen que regresar a donde lo dejaron. Párrafo 12. No hace mucho me contó un capellán. Él dijo que lo llamaron. Allí estaba un hombre que había sido ametrallado en el pecho. Así, un capitán. Y él estaba allí muriéndose, así que llamaron al capellán a que fuera a verlo a la tienda. El hombre se estaba esforzando, tratando de respirar, lo acababan de sacar del campo de batalla. Y él dijo: ¿es usted cristiano? Él dijo: yo lo fui una vez. Él dijo: bueno, vale más que lo sea ahorita, usted se está muriendo. Él dijo: lo sé, porque las balas de la ametralladora le habían atravesado los pulmones de alguna manera, él me dijo, y dijo que él se estaba muriendo, sus pulmones se estaban llenando, gorgoteando en su garganta. Y él dijo: bueno, mire, dijo, ¿usted lo conoció a él una vez? Dijo, sí. Dijo: mire, piense bien, donde usted lo dejó, allí es donde lo va a encontrar. Donde usted lo dejó a él, eso es correcto. ¿Cuán cierto es eso? Donde ustedes lo dejan a él en la palabra, allí mismo es donde ustedes tendrán que regresar. Párrafo 13. Si Dios dice, ustedes van a la iglesia, eso está bien. Ustedes pagan sus diezmos, eso está bien. Ustedes hacen estas cosas de iglesia, eso está bien. Pero entonces, cuando se vuelve al asunto de recibir el Espíritu Santo o a una cierta cosa en su palabra, y ustedes se alejan y dicen: yo no sé acerca de eso. Allí mismo lo dejan ustedes a él, allí mismo. Ustedes nunca irán más adelante. Si ustedes alguna vez lo encuentran a él otra vez, ustedes regresarán allí mismo. Ustedes dejan la autopista, ustedes toman una desviación. Si ustedes regresan a la autopista otra vez, ustedes lo encontrarán esperando allí mismo. Miren, así es lo que lo dijo ese capellán. Él dijo: a este hombre yo le dije, piénselo rápido. Él dijo: bueno, no recuerdo. Él dijo: vale más que piense. Y dijo: una luz vino sobre el rostro del capitán y dijo: ya recuerdo. Dijo: empiece allí mismo. Él dijo: ahora me acuerdo, me acuesto a dormir. Le pido al Señor que mi alma cuide. ¿A dónde lo había dejado él? En la cuna, en las rodillas de su madre. Y allí es donde él lo encontró otra vez. Bien, ustedes tendrán que regresar a donde lo dejaron a él. Párrafo 14. E Israel había empezado, pero había fallado. Y la misericordia de Dios, su gracia, lo sustentaba y se mantenía guardándolos. Y luego él llegó a Cades Barnea.
Y Moisés escogió a un hombre de cada tribu y envió 12 hombres al otro lado a reconocer la tierra. Y cuando llegaron allí, ¡oh, qué turbación hubo entre ellos! ¡Oh, hermano! Ellos regresaron allí y dijeron, pues ahí, pues no podemos conquistarlos. Pues los amalecitas y los cananeos y los fereceos y toda esa clase con sus grandes ciudades amuralladas, y algunos de ellos son tan grandes de esta gente al grado que nosotros parecemos langostas delante de ellos. Oh, ellos estaban desalentados. Nosotros, miren, ¿no es eso un tipo de la iglesia hoy? Nosotros sencillamente no lo podemos hacer. Nosotros, pues les dijo, pues les digo, es imposible. Miren, nosotros hemos llegado a hacer esto y tenemos que llegar a hacer un poco como esto. ¿Y en dónde hay más reuniones en la calle? Un hermano contesta, no, no hay muchas, hermano. Eso es correcto. Jovencito, ya no hay muchas. ¿Dónde están las reuniones de oración de toda la noche que solíamos tener? ¿Qué le ha pasado a eso? ¿Dónde está esa sinceridad profunda y esforzándose para avanzar con Dios? ¿Cuál es el problema? Nos hemos apartado de ello. La dejamos poco a poco. El pecado es tan seductor. Oh, es encantador. Y tiene una atracción muy apetitosa. El pecado la tiene. Es tan inocente. Pues se ven tan inocentes. No lo escuchen. Párrafo 15. Después de un tiempo, cuando Josué tomó la tierra, Dios le dijo, destruye por completo todo lo que hay allí. No dejes nada. Pues, ¿pudiera imaginarse a alguna de esas mujeres israelitas recogiendo a un bebecito? ¡Oh, no es lindo! Mira, ni siquiera tienen dientes todavía. Josué dijo, ¡mátalo! La madre dijo, ¡oh, yo soy una madre, yo no puedo matar a ese bebé! ¡Debes hacerlo! ¡Dámelo! Porque se pudiera ver lindo ahorita, pero él va a crecer y va a ser exactamente como su papá. Ustedes no pueden mirar el pecado. Tiene que ser manejado no con manos enguantadas, sino sin guantes. Nosotros queremos ser amables. Todos quieren ser así. Queremos, pero ¿qué es ser amable? Nosotros queremos ser humildes. ¿Qué es humildad? Nosotros queremos ser llenos de compasión. ¿Qué es compasión? Jesús, un hombre lleno de compasión, pasó por en medio de 2.000 o 3.000 personas, bebés, hidrocéfalos, inválidos, ciegos, cojos, paralíticos. Él tenía compasión. ¿Qué hizo él? Fue a donde el padre le mostró un hombre que tenía quizás un problema de la próstata o algo así, y lo sanó y se fue y dejó el resto de ellos. Un hombre lleno de compasión. Párrafo 16. Miren a la gente hoy. Nuestras palabras iglesias confunden a la gente. Ven, eso es simpatía humana. Eso no es compasión. Hay mucha diferencia entre simpatía y compasión. Ellas son dos palabras totalmente diferentes y nosotros las usamos igual. Miren, la palabra no usa ninguna compasión. Tiene que ser obedecida. Quédese con esa palabra, no importa cuánto corte. ¿Cómo pensarían ustedes que destruiría a bebés y a mujeres inocentes y las demás, así llamados? Un poco de levadura leuda toda la masa. Esa es la misma cosa que empezó allá en el pasado con Eva. Se veía muy astuto. Pues tú serás sabia, seguramente que no morirás. Él es demasiado bueno. Él no te mataría, pero seguramente no morirás. Pero Dios dijo, tú morirás. Eso empezó toda la cosa allí mismo. Ven, ustedes tienen que quedarse con esa palabra a pesar de todo. Párrafo 17, por último. No presuman, crean, no razonen. El conocimiento tiene razonamientos, la fe no tiene razonamientos. La fe sencillamente se aferra a ello. ¿Qué si Abraham hubiera razonado? Piénselo, ¿qué si Abraham hubiera razonado? Tenía 100 años de edad, vivió con su esposa, era su media hermana, desde que ella tenía como unos 17 años de edad. Ellos se casaron, pues la naturaleza los mostró toda su virilidad y feminidad uniéndose, esposo y esposa, pero sin un hijo. Él era estéril y ella era estéril. 40 años pasada la menopausia, totalmente imposible.
Pues los razonamientos de ustedes hubieran demostrado que no se pudiera haber logrado. Pero la fe en la palabra se aferró a ello. Ven, la fe no acepta razonamiento. La fe se aferra a la palabra. Ven, alguien dice, yo creo, yo me he encontrado con muchos ministros que dicen, hermano Branham, yo creo que lo que usted está diciendo es la verdad. Pero si yo hiciera eso, ¿sabe usted lo que haría? Yo estaría mendigando. Me expulsarían de mi iglesia. Ellos sencillamente tendrían que echarme fuera a mí. Nadie más me aceptaría. Él los aceptará. Ustedes no pueden vivir aquí para siempre. Ustedes pueden. Tienen que ir allá. Ven, la fe no conoce razonamientos. Ella simplemente cree. La separa a ustedes de toda atadura. No hay nada. Ustedes se quedan exactamente con la fe. Los razonamientos desaparecen. Amén, hermanos. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Presumiendo, predicado en Cleveland, Tennessee, Estados Unidos, del día 8 de abril del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 18 al 27. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje presumiendo. Párrafo 18. Israel dijo: Miren, el razonamiento muestra que, pues si vamos allá, pues uno de esos hombres podría derrotar a 10 de los nuestros. Y nosotros no somos una nación militar, no somos gente militar. Nosotros tenemos algunos palos y lanzas y cosas así que hemos recogido, despojos. Ninguno de nosotros somos hombres entrenados. ¿Qué podríamos hacer? Eso era razonamiento. Pero Caleb y Josué, amén, ahí lo tienen. Hombres de fe, hombres de integridad, hombres que sabían que Dios había dicho allá en Egipto, yo les he dado la tierra. Eso era suficiente. Ellos corrieron entre el pueblo se estaba quejando y clamando, diciendo, ahora nuestros hijos morirán en el desierto, nuestras mujeres están violadas y aquí estamos, pereceremos aquí en el desierto, cuando Dios había prometido que Él les daría la tierra. Miren, recuerden, Él les dio la tierra. Pero ellos tenían que pelear por cada pulgada de ella. Dios le dijo a Josué: Todo lo que pisare la planta de vuestro pie, yo os lo he entregado. Pisadas significaban posesión. Amén. 19. Miren, a ustedes por quienes se oró, todos ustedes que estaban aquí anoche, alguien puso las manos sobre ustedes. Oramos. La presencia del Señor descendió. Él mismo se reveló de acuerdo con la palabra para mostrar que era verdad, que Él está aquí. No hay engaño, no hay error. Ahí está, es la verdad. Nosotros no presumamos nada más. Pongamos a un lado los razonamientos, derribémoslos y tomemos la palabra. Tomen la palabra y sigan adelante. La palabra lo dijo. Miren, ustedes dicen, entonces la promesa es mía, seguro, pero ustedes pelearán por cada pulgada de ello hasta que estén sanos. Ustedes tomarán todo, ustedes tomarán cada paso de ello. Es una batalla. La promesa es de ustedes. Eso fue una tierra prometida. Ellos tuvieron que pelear para obtener cada paso que dieron en ella. Y la promesa es de ustedes, pero ustedes pelearán por cada pulgada de ella. Yo fui llamado por Dios para predicar el Evangelio hace 31 años. Desde entonces he peleado. Por cada pulgada de tierra, yo he peleado con la espada de Dios, tomando la promesa y cortando. Guíen bien. Miren, y nosotros pertenecemos al grupo bautista. Dice, pues usted no puede creer eso. Eso no era para nosotros. ¿Qué hacen ustedes? Toman la espada y se desligan de eso.
y siguen marchando hacia adelante. Yo fui a los pentecostales y dijeron, si te vas con este grupo, no tendremos nada que ver contigo. El otro grupo dijo, si te vas con ellos, no tendremos nada que ver contigo. Despréndanse, sigan marchando hacia adelante. Sí, solo sigan. Tuve que pelear por cada pulgada de ella. Pero, ¿qué es eso? Es una promesa. Dios hizo la promesa. Quedémonos con ella. Dios lo prometió. No importa. Ustedes tienen que tener una batalla. Si todo viene fácil, pues ustedes son... ¿Qué están venciendo ustedes? Ellos vencen por medio de la palabra de Dios y su testimonio, por la sangre de Cristo. Ustedes tienen que vencer algo y tienen que tener obstáculos. Amén. Y la gente que no está de acuerdo y discute con ustedes y le dice que ustedes son santos rodadores y cosas así, eso es puesto delante de ustedes. Es una prueba. Si ustedes no han tenido eso, entonces ni siquiera están en la batalla. ¿Para qué se unieron a la iglesia? ¿Para qué se unieron al ejército y se entrenaron? ¿Para pasar el tiempo sin hacer nada? ¿Pavonearse de punta a punta por las calles y lucirse? Así actúan algunos cristianos, como que queremos que se nos admire. Ustedes no van a ser admirados. Ustedes van a ser menospreciados. Amén. Porque todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Levanten la espada. Desháganse de toda atadura y sigan marchando hacia adelante. Josué, Caleb hicieron callar al pueblo. Ellos decían, no la podemos conquistar. Sencillamente no lo podemos hacer. Eso es todo. ¿Ven? Ellos estaban mirando a los amalecistas. Josué y Caleb estaban mirando a la promesa. Esa es la diferencia. Depende de lo que ustedes están mirando. Josué dijo, nosotros somos más que capaces para hacerlo. Somos más que capaces. Pues, dijo, ellos simplemente son como pan para nosotros. Pues ellos se ven grandes, ellos son grandes, pero nosotros comeremos pan grande. Amén. Dijo, Dios nos dio la promesa y el temor de nosotros está sobre todos ellos, aunque ellos no están de acuerdo con nosotros. Sin embargo, nos tienen miedo, seguro. Dijo, el temor del Señor está sobre cada uno de ellos. Ellos nos tienen un miedo terrible. Dijo, vayamos a conquistarla. Dios nos la dio, así que es nuestra. Marchemos hacia adelante y conquistémosla. 23. Oh, sí, si yo pudiera juntar a ese grupo pentecostal, ese filisteo incircunciso está parado allá y dice, nosotros tenemos que tener todo esto y todo aquello. Tonterías. ¿Tendremos que entrar en el Concilio Mundial de Iglesias para tener compañerismo con ellos? Nuestro compañerismo es con Dios, no con ningún concilio de hombres y dogmas hechos por el hombre. Nosotros somos pueblo de Dios que espera tener compañerismo con Dios. Allí es donde están nuestros derechos, es con Dios. ¿Cómo podemos tener compañerismo con Dios a menos que tengamos compañerismo en su palabra? Porque la palabra es Dios. Y la palabra se hace carne cuando llega a ser ustedes. Si permanecéis en mí y mi palabra en vosotros, entonces pedid todo lo que queráis. Ahí lo tienen. ¿Ven? Pero la palabra tiene que permanecer aquí adentro. Si no es así, la lluvia cae y pues no puede producir por cuanto ustedes no lo creen. No importa cuánto profesen creerlo, ustedes tienen que creerlo. Muy bien, 24. Así que Israel, Dios llamó a Moisés y le dijo,
voy a destruir la nación entera. Hazte a un lado. Moisés intercedió. Se puso en la brecha. Era Cristo en Moisés. ¿Ven ustedes? Dios hubiera matado al mundo entero en una ocasión debido al pecado. Pero Cristo se puso en la brecha por toda la raza humana. Moisés se puso en la brecha por Israel. Y él dijo, tú hiciste una promesa, Dios. Tú hiciste una promesa que los llevarías a la tierra. Eso es correcto. ¿Qué le hizo Moisés a Dios? Cuando parecía que Dios iba a hacer algo contrario, él puso la palabra en su camino. Amén. Oh, me encanta eso. Miren, me dan ganas de gritar solo al hablar al respecto. Pongan la palabra en el camino. Dios no puede pisotear su propia palabra. Dijo, tú prometiste hacerlo. Tú dijiste que los llevarías a una tierra buena que fluye leche y miel. Yo les he dicho lo que tú dijiste. Y aquí estamos. Estamos en tus manos. Dios dijo, tomaré a ese grupo obstinado y dejaré que se pudra en el desierto. Pero tomaré a los hijos de ellos, a los que ellos dijeron que no irían a ninguna parte, que perecerían en el desierto, pero yo los llevaré a ellos al otro lado. Eso es correcto. 25, vean, el pecado es horrible. ¿Qué es pecado? ¿Fumar? No. ¿Beber? No. ¿Mentir? No. ¿Cometer adulterio? No. Eso no es pecado. Eso no es pecado en lo absoluto. ¿Ven? No. Decir una mentira no es pecado. Maldecir, usar el nombre de Dios, eso no es pecado. Incredulidad es pecado, sí. ¿Por qué hacen eso ustedes? Es porque no creen. Eso es, eso es. Regresen a la causa. ¿Ven? ¿Ven? Usted miente, roba, comete adulterio porque no cree. Exactamente. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Antes que aún empiece, él está condenado porque no cree, ¿correcto? Miren, usted hace eso porque es un incrédulo. Si usted hace eso y dice que es un creyente, usted no es un creyente. Su propio testimonio, sus frutos prueban que usted no lo es. ¿Ve? Usted tiene que deshacerse de eso aún antes que sea un creyente. ¿Ve? Mire, pecado es incredulidad. O mejor dicho, incredulidad es pecado. Y así que, ¿ve usted? Ese es el problema. 26. Y luego ellos dijeron, bueno, mira, déjame decirte, nosotros hemos hecho mucho de esto, así que simplemente nos arrepentiremos. Subiremos allá y lamentaremos unos cuantos días y clamaremos un poquito. Y Dios nos perdonará por ello y seguiremos adelante. Moisés dijo, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Dios? Yo les he dicho a ustedes, como su profeta, en el nombre del Señor, que ustedes llegaron a su fin. Amén. Miren, ese es un mandamiento tanto como Juan 3:16. Dios ha terminado con ustedes. ¿Por qué están ustedes tratando de levantarse otra vez? Como yo le estaba diciendo a un hombre que me estaba criticando con respecto a reprender a las denominaciones. Yo no tengo nada en contra de la gente en esas denominaciones. Es a ese sistema al que estoy reprendiendo. Si yo los viera a ustedes flotando en el río, yendo hacia las cataratas, y ustedes estuvieran en una barca pequeña, y yo supiera que esa barca no iba a resistir esas cataratas, ¿no les gritaría yo a ustedes? No es que yo no los quiera a ustedes, yo los amo. Es que esa barca va a naufragar con ustedes. Sí, señor. Son esos credos y denominaciones que van a naufragar más allá, porque son contrarios a la palabra. ¿Ven? Eso es correcto. Son contrarios. Quédense con la palabra. No presuman que ellos estén bien. No lo están. Son contrarios a la palabra de Dios.
Así que quédense con la palabra. ¿Ven? Miren, 27. Y cuando vemos hoy la manera en que ha obrado la iglesia, ¿cuáles han sido los resultados? Este hombre me dijo, pero hermano Branham, usted está errado. Yo dije, pruebe que eso está errado. ¿Qué hombre fue más grande que Juan Wesley? ¿Dice usted que es tan grande como Juan Wesley? Yo dije, yo no pudiera usar su calzado. Yo dije, pero quiero preguntarle algo a usted. Si la iglesia se hubiera quedado en donde Juan Wesley la dejó, ¿pero qué hicieron ustedes? Ustedes metieron allí un grupo de Rickys y Elvis. ¿Y qué hicieron? Ustedes pervirtieron la mismísima cosa por la cual él predicó y se paró firme. Dios ha terminado con ustedes. Él dijo, yo estoy escribiendo una tesis sobre esta iglesia. Yo dije, a mí no me interesa cuántas tesis usted escriba. Dios los ha rechazado a ustedes. Dije, Dios rechazó a toda organización y a toda denominación. Él rechazó a sus pentecostales. ¿En dónde están ellas? ¿En dónde están las metodistas? ¿En dónde están las bautistas? ¿En dónde están las presbiterianas? ¿En dónde están las católicas? ¿En dónde están las luteranas? Cada vez que ellas hacen eso, Dios las coloca en el anaquel. Y yo le pregunto a cualquier historiador, y he empleado años estudiando historia, yo quiero que me muestren cualquier ocasión en la que cualquier iglesia se organizó y Dios no la dejó morir allí mismo y nunca se levantó otra vez. Quiero que me señalen el lugar. Murió allí mismo porque lo rechazó a él como gobernante. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje presumiendo, predicado en Cleveland, Tennessee, Estados Unidos, del día 8 de abril del año 1962. Párrafo 28 dice, eso es exactamente lo que hizo Israel cuando ellos querían parecerse a las demás naciones. Ellos querían un rey. Y Samuel, el profeta, a quien venía la palabra del Señor, se paró allí y dijo, quiero preguntarles algo. Los reunió a todos. Ellos querían parecerse a las demás naciones. Él dijo, yo quiero preguntarles algo. ¿Les he dicho alguna vez algo en el nombre del Señor que no fuera la verdad? Ahí lo tienen. Ellos dijeron, no, todo lo que tú dijiste se cumplió. Oh, ahí lo tienen. Él dijo, ¿alguna vez les he pedido su dinero para su sustento? Para mi sustento, perdón. No, Samuel, no creemos que tú hayas recogido una ofrenda para ti. Bien, bueno, entonces el Señor quiere que ustedes permanezcan igual y le permitan ser rey. Oh, nosotros sabemos que todo esto es verdad. Tú nos estás diciendo la verdad. Pero Samuel, nosotros queremos ser como los bautistas. Bien, dijo, háganlo. Y allí mismo ellos perdieron su compañerismo. Allí mismo la iglesia perdió su compañerismo. Si ustedes hicieran sus credos, sus planes, sus doctrinas de la Biblia y luego las finalizaran con una coma, creeremos esto, más lo que Dios nos permite tener, lo que nos muestre. Eso está bien, pero ustedes las hacen y las terminan con un punto. Creemos esto y nada más. Y en ese momento echan fuera a Dios cuando ponen un punto. Eso es correcto. Las iglesias crecen continuamente. Párrafo 29. Así que allí estaba él, ven, así que ellos no podían ir más adelante. Israel no podía ir más adelante. Y entonces dijeron, bueno, subiremos allá y nos arrepentiremos e intentaremos otra vez. Nosotros sabemos que Dios es compasivo, así que él nos perdonará. E Israel subió allá y Moisés dijo, ustedes están transgrediendo, quebrantando los mandamientos de Dios. Dios ha dicho que ha terminado con ustedes y eso lo concluye.
Vale más que hagan lo mejor que puedan de esto. Quédense aquí, porque ustedes van a pudrirse aquí mismo en su propia situación. Ustedes mismos se metieron en esto. Ustedes mismos se pusieron aquí, así que allí se quedarán. Miren, eso es lo que aquí está. Acabo de leerlo. Ustedes mismos se pusieron aquí. Ustedes murieron aquí. Ustedes están acabados espiritualmente. Así que aquí permanecerán. Allí es en donde ustedes se van a quedar. Bueno, nosotros lo intentaremos de todas maneras. Así que subieron y dijeron, Señor, perdónanos. Déjanos decirte, Señor, no deberíamos haber hecho esto. Y clamaron. Y al día siguiente dijeron, muy bien, todos ustedes hombres, vengan ahora, vamos. Pero ellos no pudieron llevar la palabra con ellos, el arca, ni tampoco el profeta fue con ellos. Él se quedó donde Dios le dijo que se quedara. Ellos siguieron para adquirir 1 millón más, pero fallaron esos amalecitas. Y lo demás, lo sacaron completamente de la región. Ellos fueron presumiendo que Dios estaría con ellos. Párrafo 30. Miren, yo voy a, no tengo mucho tiempo. Estamos encarando un día festivo. Y ese día festivo se llama la Pascua. Esta gente americana que se llaman a sí mismos cristianos. Yo espero no estar actuando como un sabelotodo. Si estoy actuando así, perdónenme, por favor. Pero, ¿cómo yo voy a...? Si ustedes clavan un clavo en ese tabernáculo y lo dejan medio suelto, vale más que no lo pongan allí. Lo primero, si todos esos clavos fueran clavados de esa manera, yo tendría miedo de estar debajo de él. Ustedes tienen que clavarlo bien y remacharlo, poner la presión en el martillo. Y nosotros estamos edificando la casa del Señor. Metan el clavo completamente hasta adentro. Remáchenlo en el otro lado por medio de una confirmación de ello. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ven, la verdad espiritualmente revelada de Dios. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Oh, ella permanecerá en pie para siempre, porque son los clavos del Evangelio que ustedes están clavando. Dios los remacha en el otro lado, confirmando la palabra, probando lo que ella dijo que haría. Amén. Eso, entonces ustedes la obtienen. La palabra dice así, y Dios se para aquí mismo delante de ustedes y prueba que es así. Entonces, ¿a dónde van a ir ustedes desde allí? 31. Miren, fíjense. Miren, todo lo que sucederá en la mañana de Pascua es que habrá miles de millones de dólares gastados en flores de Pascua para poner en el altar, igual que hizo Caín. Ven, el altar no fue hecho para flores. Caín intentó eso, no funcionó. El altar fue hecho para las almas humanas. Dios no quiere la flor suya. Él lo quiere a usted en el altar. Usted está tratando de hacer un sustituto. Usted es la persona que debe estar allí. Yo y usted. Nosotros somos los que debemos de estar en el altar. Pero nosotros presumimos que eso está bien. Dios lo acepta. Decimos, y está bien. Nosotros presumimos que eso es todo lo que tenemos que hacer. Eso, simplemente hacer eso. Miren, nos damos cuenta que miles de ellos ni siquiera harán eso. Ellos saldrán y se emborracharán. Ellos saben que son, ellos saben que es la Pascua, representa la Pascua. Así que ellos tienen muchos problemas y pecados detrás de ellos y piensan que si se emborrachan y se olvidan de todo, que eso es lo que ellos deberían hacer. Esa es América. Ellos piensan que eso es lo que deberían hacer. Párrafo 32. Yo vi la escena más extraña que he visto en mucho tiempo. El viernes, cuando fui a recoger a mis hijos en la escuela, vi a una sola mujer que no estaba fumando cigarrillos. Regresé y le conté a mi esposa. Yo dije, vi un milagro. Cada una de esas mujeres saliendo, hola Lidi, prendiendo un cigarrillo. Dijo, ven, yo, la hermana Brancan hace un sonido de soplo, imitando el sonido de ellas fumando. ¡Oh, hermanos! Cantan en los coros, pertenecen a la iglesia. Ellas presumen que eso está bien. Ustedes se van a dar cuenta que no es así al final del camino. Vean en dónde están ahora mismo. Pero ellos piensan, bueno, les diré lo que vamos a hacer. Nosotros, algunos son lo suficientes amables como para donar dinero a la caridad. Yo hice mi parte.
Eso no es lo que, eso no es la Pascua, eso no es la Pascua, eso es una cosa buena. Nada en contra de eso, el donar a la caridad, eso está bien, pero eso no es su deber para con Dios, eso es su deber para con su prójimo. Su deber para con Dios es entregar su vida a Él, dé su dinero a su prójimo, ven, ve cómo los recibimos, pero ellos presumen que eso está bien. Oh, sí, eso está bien. Párrafo 33. O algunos toman la resurrección como huevos de Pascua. Conejitos. ¿Qué tienen que ver los conejitos con la resurrección? ¿Qué tienen que ver con los huevos de Pascua y los sombreros nuevos con la Pascua? Un predicador me dijo, dijo, hermano Branham, yo era un predicador campbellita, un cristiano. Él dijo, yo tuve que esconder mi rostro y reírme de algunos de los sombreros que esas mujeres traían puestos, pues se veían chistosos. Yo dije, ¿de dónde tomó usted su texto? Tómelo de donde se necesita tomar. No lo mime y lo acaricie. Usted no puede acariciar al pecado. Usted tiene que condenarlo. Eso es correcto. Condene la cosa. Está errada. Apártese de ella. Párrafo 34. Por supuesto, si él hiciera eso, cuando menos piensa, la directiva de diáconos escribiría a la oficina central y él tendría que ser echado fuera de la organización. Pero para mí, yo preferiría. Y entonces él no tendría pollo frito el domingo. Oh, qué cosa. Ven, ven. No podría usar un smoking en el púlpito. Nadie más lo recibiría. La organización. Si él es echado fuera de una, queda bien marcado para las demás. Ven, así que él está en el gran rótulo allá arriba. Pero déjenme decirles, yo preferiría tener mi nombre en el gran libro allá arriba que en el gran rótulo aquí abajo. Sí, ven, seguro, Dios lo recibirá a usted. Pero ellos no pueden hacerlo, tienen miedo de ello, presumen que eso está bien y que Dios lo entenderá. Él sí entiende, él entiende que ustedes deben hacer lo que es correcto. Correcto. La gente debe tratar de suavizar el pasado y olvidarse de ello. Ustedes nunca lograrán hacer eso. 35. Los predicadores de hoy predican sus doctrinas, sus diferencias y todo, presumiendo que eso está bien. El cuartel general así lo dijo. Eso es lo que fueron enseñados en el seminario. Ellos piensan que eso está bien solo presumiendo que eso está correcto. Israel también presumió. No llegó a ninguna parte. Ven, no presuman. Estén seguros de que ustedes están en lo correcto. Ven, correcto. Ellos dicen, bueno, está bien, sigan adelante. Eso está bien. Yo pertenezco a esta cierta cosa y nosotros creemos eso. Nuestro prebítero de distrito nos enseña esto. ¿Cómo se llaman esos libritos que ellos escriben? Ustedes saben. Nuestros credos y nuestra doctrina cree esto. Si es contrario a la palabra, arrojen la cosa en el bote de la basura y tomen la palabra, tengan una sola ley. Amor, un solo libro, la Biblia, tengan un solo credo, Cristo, y solo sigan adelante. Ven, eso es correcto, esa es la manera de hacerlo. Ven. ¿Y la gente? ¿Qué hace ella? Ella viene y se une a esas cosas. Yo espero no sonar como un hombre malo para ustedes, pero yo tengo que hacer que esto quede bien pegado. Uno tiene que llegar allí al punto que me remache. Sí, eso es correcto. Párrafo 36. Cuando al principio comencé mi entrenamiento de boxeo, antes que entrara en el boxeo profesional, había allí un entrenador llamado 6 Segundos Smith. En la primera pelea profesional que él tuvo, él venció al hombre en sus 6 segundos. Y cuando yo empecé el entrenamiento, ese hombre casi me mataba. Él me sacaba de un golpe del cuadrilátero y todo lo demás. Y yo estaba brincando la cuerda y corriendo 7, 8 millas diariamente y tomando todo el entrenamiento. Y yo dije, 6, ¿por qué tienes que traerme de esa manera? Ven, yo dije, tú sencillamente me sacas del aire. Oye, me sacaste de las 4 cuerdas. Caía ya entre las sillas y casi me quebré la espalda con ellas. Él se rió, dijo, eso te hará bien. Yo dije, me hará bien. ¿Cómo me hará bien? Casi me matas. Y él dijo, mira, Billy, a mí no me interesa qué tan capacitado estés físicamente. Tu cuerpo tiene que ser capaz de soportar eso, de reponerte rápidamente.
Si tú recibes un golpe duro, dijo, si tu cuerpo no está acostumbrado a reponerse, tú te quedarás allí, te quedarán la cuenta. Él dijo, pero si tu cuerpo está acostumbrado a recibirlo y luego recuperarse, cada vez que lo golpean, eso detiene la sangre, regresa al corazón. Dijo, si tú haces eso, dijo, entonces tu cuerpo se acostumbra a recuperarse rápidamente. Cuando te tumban al suelo, el hermano Branca truena sus dedos. Te pones de pie otra vez, ¿ves? Y dijo, no te afecta cuando te tumban al suelo. Te pones de pie otra vez, rápidamente. Dijo, ahorita me odias, pero me apreciarás cuando salgas de allá al cuadrilátero. Y eso es correcto. Eso era correcto, perdón. Párrafo 37, por último, hermano. Algunas veces yo tengo que golpear bárbaramente, pero me di cuenta de algo. No los mimes. ¡Dales duro! Ustedes me apreciarán cuando lleguen al Calvario. Ven, cuando lleguen al final del camino, dirán, alabado sea Dios. Estoy contento que tomé ese camino áspero. Aquí estoy parado, lavado en la sangre del Cordero. Ven, no sean lisonjeros con esos credos y cosas de allá. Vengan, entren en el camino. Dios tiene un camino, un plan. Está escrito aquí en la Biblia. Quedémonos con eso. Pero la gente viene y se une a que ellos presumen que están haciendo lo que es correcto. Entonces dicen, ¿en dónde está Dios? ¿En dónde está el Dios del Antiguo Testamento? ¿En dónde está el Dios que levantó a los profetas? ¿En dónde está el Dios que prometió todas estas cosas? Pues seguramente que Él no va a obrar allí. Él no puede. No hay nada en Él en que Él pueda obrar. Mi anciana madre sureña solía decirme, ¿cómo se le puede sacar sangre a un nabo? No tiene nada de sangre, eso es correcto. ¿Cómo van ustedes a tener señales espirituales y prodigios en una morgue congelada eclesiásticamente? Ustedes tienen que recibir el Espíritu en el cuerpo de Cristo. Esa es su palabra. Mis palabras son Espíritu, dijo Jesús. Ellos la son. Amén, hermanas y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando este mensaje presumiendo, predicado en Cleveland, Tennessee, Estados Unidos, del día 8 de abril del año 1962. Continuamos con la lectura. Hermana Edith, Dios le bendiga en los párrafos 38 al 47. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, presumiendo. Párrafo 38. Miren, la gente se une. Ellos piensan que eso está bien. Correcto. Presumiendo que eso está bien. Los predicadores siguen predicando esa clase de dogma y sabiendo que la Biblia dice otra cosa. Ellos lo predican de todas maneras, presumiendo que están bien, que es tomando la tradición de los hombres e invalidando los mandamientos de Dios. Ellos tienen una parte del Evangelio. Ellos predican una parte de ello, seguro. Toman una parte. Satanás casi tomó 99% del Evangelio que Dios le dijo a Eva y admitió que era la verdad. Pero cuando llegó a esta sola cosa pequeñita, él dijo, mira, yo no digo que no es la verdad, pero seguramente tú sabes que eso fue en los días pasados. Tú serás como esto, ¿ven? 39. No añadan nada ni le quiten nada. Solo manténganla de la manera que es. No presuman nada. Solo tengan fe en la palabra. Si esa iglesia pentecostal se hubiera quedado con eso, el rapto ya hubiera acontecido. Oh, usted dice, espere un momento, hermano. Mire, mire, usted dijo algo errado. No, 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 no. Yo sé lo que dije. En los días de Noé, la Biblia dice, como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé, Dios fue paciente, dejó pasar mucho tiempo, ¿ven? No queriendo que ninguno pereciera, ¿ven? Él siguió, siguió y siguió paciente. Es la misma cosa hoy, tanto como fue en ese día, esperando que su iglesia llegara a un reconocimiento de su palabra en el fin. Pero ellos siguen adelante. Cada vez que Dios envía a alguien y habla duro, tan pronto como él es quitado de la escena, un grupo de Ricky y Elvis se reúne, ustedes saben, con sus grandes DDDs. Ellos añaden esto a ello y añaden eso a ello, y cuando menos piensa, todo se ha terminado. 40. Nuestros pentecostales son de la misma manera. Una gran parte de ellos niegan la sanidad divina y todo lo demás. ¿Ven?
lo peor que alguna vez fue tratado debido a la sanidad divina, fue por ministros pentecostales, pues yo alquilé una armería en una cierta ciudad y no tenía las sillas suficientes para sentar a la gente. Esa pobre gente venía de todas partes, de esas montañas de Arkansas, venían a la reunión. Y fui a una de las organizaciones más grandes del movimiento pentecostal, y era pues el termómetro espiritual estaba a 90 bajo cero. Pues ustedes deberían haberlo visto, y el hombre tenía como unas 300 bancas. Ellos habían construido una iglesia grande, muy hermosa, seguro. La gente piensa que la prosperidad es una señal de bendición espiritual. Eso es exactamente lo contrario. Y le pregunté, dije, ¿me presta estas sillas? Yo le pagaré tanto por ellas. Él dijo, yo no permitiría que se sentara en mis sillas alguien que creyera en sanidad divina. Esos son pentecostales. 41. En Kingston, Jamaica, el hipódromo, el año pasado, donde el Señor estaba bendiciendo, ellos tenían allí un ministro pentecostal. Y yo estaba con los hombres cristianos de negocio. Y dije, teníamos de Cuba, de Haití y de las islas de alrededor, hombres de negocio sentados allí anoche. ¿Y qué hablaron ustedes? Yo dije, me avergüenzo de ustedes. ¿De qué hablaron ustedes? De una flota de Cadillac. Yo era un hombre sin éxito en el negocio allá en la esquina. Gloria a Dios, aleluya. El Señor me dijo esto y el Señor bendijo aquello. Yo dije, esos hombres se quedaron allí y se miraron unos a otros. Dijo, yo he estado con ustedes el tiempo suficiente, al grado que ustedes saben que conocí los corazones de ellos. El Señor me permitió conocerlos. Yo vi lo que ellos estaban pensando. ¿Qué les estaban diciendo ustedes? Ellos pertenecen a estas grandes morgues formales y son prósperos, son billonarios. Yo dije, ¿cuán diferentes son ustedes? Siempre están jactándose de lo que tienen y cuánto acumularon en todo este tiempo. Dije, ¿cuán distinto es el Pentecostés original? Ellos vendieron todo lo que tenían y se lo dieron a los pobres. Yo dije, ustedes lo hicieron a la inversa. Esa gente sabe todo acerca de lo que significa ser rica. Ellos quieren encontrar algo que satisfaga y que tenga vida. 42. Esa noche en el terreno, en el lugar donde yo les estaba hablando a los hombres, después que los tenía allí y les estaba diciendo al respecto, un hombrecito vino a mí y me dijo, ¿cuán errado estaba usted? Yo dije, ¿errado? Él dijo, sí, señor, cuando usted hizo esa declaración acerca de los que de allá en Pentecostés, cómo la gente vendió todo lo que tenía. Dijo, eso fue lo peor que ellos pudieron hacer. Yo pensé, ¿cuán mundano puede usted llegar a ser? ¿Ven? Y él dijo, eso fue lo peor. Yo dije, entonces, ¿quiere usted decirme que el Espíritu Santo cometió un error? ¿A qué clase de Dios está usted sirviendo si él comete errores? Él es infinito, omnipotente, omnisciente. Amén, seguro. ¿Cómo puede él cometer un error? Él dijo, yo le probaré a usted que ellos estaban errados. Eso no fue el Espíritu Santo. Yo dije, ¿un hecho del Espíritu Santo en la Biblia no era el Espíritu Santo? Él dijo, mire, yo pensé, muy bien, usted mismo se metió en eso. Mire, usted mismo se va a colgar. 43. Es igual a un conejo en un corral. Si usted sabe dónde está cada lugar y cada hoyo está tapado y él tiene que regresar allí para salir, entonces simplemente quédese allí. Él tendrá que regresar directamente a él. Él meterá la cabeza en cada hoyo, pero nunca saldrá. Simplemente acorralelo. Quédese allí. De esa manera es como uno de aquellos. Simplemente sigan avanzando con la palabra. Simplemente lleven la palabra enfrente de ustedes. Sigan avanzando. Ustedes tienen cada hoyo tapado allí de todas maneras, ¿ven? Solo sigan avanzando, avanzando hacia arriba. Yo dije, entonces, ¿cometió un error el Espíritu Santo? Él dijo, bueno, esa gente cometió un error. Yo dije, ellos estaban inspirados por el Espíritu Santo. Él dijo, mire, predicador, cuando vino la persecución y surgió la discusión entre ellos, dijo, ese no era el Espíritu Santo.
Yo dije, no, Señor, pero el Espíritu Santo estuvo en el primer movimiento. Él dijo, cuando vino la persecución, esa gente no tenía ni siquiera un hogar donde ir. Yo dije, eso es precisamente lo que Dios quería que ellos hicieran. Así que ellos fueron predicando la palabra por todas partes. Si ellos hubieran tenido un hogar, hubieran regresado a él. Pero Dios estaba esparciendo el mensaje. Amén. Ellos tienen un hogar en el cielo. 44. Pero esa es la diferencia. ¿Qué hacen ellos? Presumen que esa es la cosa que se debe hacer. No es la cosa que se debe hacer. Ciertamente no lo es. Miren, los ministros predican eso, presumiendo que estará bien, no estará bien. Ellos le permiten a sus congregaciones, a sus mujeres usar pantaloncitos cortos, fumar cigarrillos, a sus hombres tener fiestecitas amigables de barajas, jugar al billar, bunco en la iglesia, ventas de comida para pagarle al pastor. Todo lo demás que es mundano, la gente se une, pensando que eso está bien. Pues yo vivo al lado de la parroquia presbiteriana. Y a medianoche, la otra noche, había tanto gugi gugi en su acoger, allá en el sótano, al grado que era una vergüenza. ¿O qué es este nuevo Winder? Según ellos lo llaman. O él, esas mujeres quebrándose las piernas y cosas así al hacerlo. Ustedes saben, ¿qué es eso? La torcida. Ellas necesitan una torcida, ellas necesitan una tabla del evangelio para enderezarlas. Eso es lo que necesitan, un buen y antiguo avivamiento del evangelio enviado del Espíritu Santo. Ellas necesitan una torcida, eso sí, pero alrededor del cuello con cuerdas del evangelio. 45. Pero ellos dicen, oh, él es un Dios bueno, él sí es un Dios bueno. Pero no presuman ustedes en eso. Él también es un Dios de justicia. Él es un Dios bueno. Como dijo un jovencito no hace mucho, dijo, usted sabe, Dios es tan bueno que a él no le interesa lo que yo haga. Tonterías. A él sí le interesa lo que ustedes hacen. Si ustedes dicen, Dios es un Dios bueno, Dios sí es un Dios bueno. Pero nosotros oímos mucho de eso hoy. Dios es un Dios de ira. Él es un Dios de juicio. Él fue lo suficiente bueno como para ir allá y sacar a Israel de la boca de la muerte. Y luego se volvió en el desierto y los dejó que se pudrieran porque no lo siguieron. Dios fue un Dios bueno como para sacarlos a ustedes pentecostales de esas organizaciones. Pero ustedes se regresaron y actuaron como su mamá. Así que ustedes se están pudriendo en ello. Hay una grabadora grabando aquí. Van por todo el mundo, como ustedes lo saben. Yo no estoy predicando tanto de aquí ahora, pero ustedes se pudren en ello. Luego vengo y les digo la verdad, y ustedes no lo creen. Aquí está escrito, aquí mismo, en la palabra. Sí, Señor. 46. Oh, si ellos presumen que Él es un Dios bueno. Sí, Señor. ¿Ven? Ellos no presumen que Él también es un Dios de juicio. Allí es donde Israel cometió su error. Ellos pensaron que él era tan bueno. Él había hecho tantas cosas para ellos, seguro. Él los sacó de Egipto. Seguro que él hizo eso. Él ejecutó milagros. Él trazó una línea, puso la columna de fuego entre ellos y el enemigo. Seguro Dios es un Dios bueno. Seguro. Los dejó cruzar el Mar Muerto y el Mar Rojo. Y los cruzó al otro lado para entrar al desierto y lo demás. Él es un Dios bueno. Cuando los egipcios empezaron a perseguirlos, pues él los protegió en la hora de la muerte. Mató a los egipcios. Seguro, él es un Dios bueno. Pero su paciencia se agotó. Entonces, cuando él habló esa palabra final, eso lo concluyó. Moisés dijo, ¿por qué quebrantáis las leyes de Dios? Dios ya ha dicho que él ha terminado con ustedes. No presuma demasiado, hermano. Eso es correcto. Usted pudiera cruzar esa línea. No hay regreso. Ustedes saben, existe una línea. Ustedes recuerdan a los creyentes fronterizos allá de aquel entonces en Israel. Simplemente fueron fronterizos.
Hebreos 6 dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y gustaron de los dones celestiales y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio, y tuvieron por inmunda la sangre del pacto en la cual fueron santificados e hicieron afrenta a las obras de gracia. Eso es correcto. Dios es un Dios celoso. Él es un Dios de justicia. 47. Ustedes son padres y madres y les dicen a sus hijos, si vas allá te voy a dar una paliza. Si usted ama a ese niño y él quebranta sus leyes, usted cumplirá su palabra. Eso es correcto. Pero si usted le permite seguir, bueno, eso está bien. Lo hará otra vez. ¿Ven? Eso es lo que produce a todas estas pequeñas Melindas y Ricky de aquí y los demás que andan por aquí. Eso es lo que produce la delincuencia juvenil. Algunos de ellos hablan acerca de la ignorancia de la gente de las montañas de Tennessee y Kentucky. Déjenme decirles, algunas de esas mamás de antaño de allá les enseñarían algunas de estas Jezabeles modernas cómo criar a un niño. Correcto. Dejen que uno de sus hijos venga con su mujer en la noche, la muchacha con la ropa toda descompuesta en ella, por haber estado con Ricky toda la noche en alguna parte, en amoríos en un automóvil, y no diría, la pasaste bien, querida. Ella tomaría una vara de nogal de uno de esos árboles y ella no saldría de la casa por un año. Seguro que sí. Y luego dicen que eso es ignorancia. Ellas saben más al respecto. Oh, más que me calle ahí. Muy bien, sigamos. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Di. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos. Mensaje presumiendo, predicado en Cleveland, Tennessee, Estados Unidos, el día 8 de abril del año 1962. A continuación, hermana Di, perdón, hermana Erika, Dios le bendiga. Párrafos 48 al 57. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje presumiendo del año 620408, párrafo 48. Miren, Israel estaba presumiendo, sí. ¿Ven lo que estamos incubando hoy al presumir? Un nido lleno de huevos de buitres. Eso es exactamente correcto. Ellos no son águilas. Ellos no saben nada acerca de los lugares elevados. Perdón. ¿Cómo subir allá? Sus plumas están tan sueltas que ellos quedarían desnudos al empezar a volar en el aire. Eso es correcto. La altura les arrancaría las plumas y el águila es la única que tiene plumas que lo pueden soportar cuando llega allá arriba. Sus plumas crecieron desde adentro. Están bien sujetas, bien clavadas. Amén. Ella puede subir tan alto a tal grado que el buitre o el cuervo o el gavilán pollero morirían tratando de seguirla. Dios dijo que él era un águila. Yo soy Jehová águila. Y todos mis hijos son aguiluchos. Ellos saben cómo volar allá en lo alto, donde él está. Allá arriba donde ustedes simplemente vuelan. Amén. A mí me gusta observarlos. Sí, señor. Sí. Presumiendo. 49. Él dijo, bueno, Dios nos perdonó tantas veces. Él nos perdonará otra vez, así que ellos subieron. Pero Moisés dijo, él ha terminado con ustedes. Cuando ustedes hicieron esto, ustedes cruzaron la línea. Miremos al pasado y veamos si nosotros hemos cruzado la línea o no. ¿Dónde les trazó él la línea a los luteranos? ¿Dónde les trazó a él a la línea a los metodistas? ¿Dónde les trazó la línea a los bautistas, a los campbellistas, o los nazarenos, o los peregrinos de santidad, al grupo de Buddy Robinson y todos esos? ¿Dónde trazó él la línea? En el mismo lugar en el que le ha trazado la línea a los pentecostales. Se pudren allí. Dios tenga misericordia. Eso casi me mata al decir eso, pero yo estoy comprometido con esta palabra para decir la verdad. Pero es la verdad. Ustedes se pudrirán allí mismo. Ella jamás volverá a levantarse. Esa es la palabra del Señor. 50. Ustedes están presumiendo, ustedes saben, Sansón también presumió en una ocasión. Sansón presumió que estaba bien. Dios era un Dios bueno, él podía salir con mujeres,
Él podía hacer todo lo que él quisiera y que estaría bien. Él podía revelar los secretos de Dios para él y que eso estaría bien. ¿Ven lo que fue? Una mujer, una iglesia. La mujer representa a la iglesia en la Biblia. Dalila era esa Jezabel del día. Eso es correcto. Así que cuando menos piensa, él se enredó con ella. Y ella se enredó en el dedo e hizo exactamente. Él entonces se dio cuenta que toda su fuerza se había apartado de él. Eso es exactamente lo que le ha pasado a la iglesia hoy. Se enredó con esos credos y cosas hechas por el hombre, y organizaciones, denominaciones, y apartándose de la palabra de Dios en formalismo. Y la iglesia se parece al resto del mundo y actúa como el resto del mundo, y cuando menos piensan, ustedes encuentran que el Espíritu Santo se ha ido. La fuerza del Evangelio se ha apartado de ustedes. ¿Qué es lo que pasa? Espero no ofenderlos, pero sí espero chamuscarlos para que ustedes... Yo preferiría ser chamuscado que quemado en cualquier momento. Así que escuchen, quédense con la palabra. 51. Sansón, él presumió que todo estaba bien. Dios todavía estaba allí. Eso es lo que pensó la iglesia cuando ellos fueron allá. Bueno, Dios todavía está allí. Él es un Dios bueno. A él no le importa. Ustedes veteranos aquí, cuando su mamá y su papá se... 50, 60 años, cuando ellos salieron de esas organizaciones y cosas así, para ser libres con Dios, para alabar a Dios y siguieron la dirección del Espíritu Santo, salieron de Egipto. Pues si ustedes les hubieran hablado a ellos, si regresarían y harían las mismas cosas que los egipcios hicieron, el mundo, ellos se hubieran reído en la cara de ustedes, pero... Ellos lo hicieron, ellos sí lo hicieron. Nosotros presumimos que eso estará bien. No presuman, quédense con la palabra. Ustedes tuvieron que comprometerse. ¿Qué tuvieron que comprometer? Su gran doctrina evangélica, aún para así entrar en el Concilio Mundial de Iglesias. ¿Qué están ustedes haciendo? Están actuando igual que ellos. ¿Qué están haciendo la iglesia? Están actuando igual que ellos. ¿Qué están haciendo sus escuelas? Están haciendo las mismas cosas. Aún nuestras escuelas de la santidad se están poniendo tan mal y cosas así. La perversión y todo lo demás entrando entre ellas. Lo que necesitamos es el poder de Dios allí adentro para exponer ese pecado. Y aquí mismo se está derramando y diciendo, aquí está. Para eso es que son enviados los dones a la iglesia. 52. Pero ellos enseñan tanta teología y ciencia y cosas así al grado que han contristado al Espíritu Santo. Esa es la razón que está aconteciendo de lo nuestras jovencitas embarazadas y lo demás. Esa es la razón que hay tanto pecado entre nosotros. Esa es la razón que uno le puede decir nada a la gente. Me repito, esa es la razón que uno no le puede decir nada a la gente. Ellos están sofocados con las cosas del mundo y los cuidados del mundo y las cosas de, con tal que estemos en buena posición con la iglesia, con tal que estemos en buena posición con los presbiterianos, con tal que estemos en buena posición aquí. ¿Qué importa eso? Estén en buena posición con Dios, dejen el resto de ellos que se vaya. Si ellos quieren seguir, dejen los que sigan. Si ellos no quieren, dejen los que se queden donde están. Ustedes van con rumbo a la tierra prometida, como Dios les dijo a Josué, un tipo exacto de esos nuevos saliendo. Él dijo, tú has estado vagando este monte por 40 años. ¿Qué hicieron ellos allí? ¿Esos 40 años los maldijo Dios? No, él los bendijo. Ellos se casaron, cultivaron buenas cosechas y criaron bebés ellos tuvieron un tiempo maravilloso. Dios estaba con ellos, pero todavía esa no era la promesa. 53. Escuchen, voy a decir algo ahora. Pudiera chamuscarlos, pero escuchen. Eso es exactamente lo que ha hecho la Pentecostal. Ella se organizó como el mundo, pero nunca llegó a la promesa completa. Ella sí salió de Egipto, ella sí. Dios cuidó de ella, le mostró prodigios y señales y milagros, pero nunca hasta la plenitud. Ustedes saben qué es la verdad y murieron los antiguos contenciosos. Eso es exactamente correcto.
Miren, ahí es donde hemos llegado otra vez. Hemos estado vagando. ¿Por cuánto tiempo? Como por unos 40 años. Bendito sea Dios. Yo soy de la unidad. Aleluya. Bendito sea Dios. Yo soy de las asambleas. Gloria a Dios. Yo soy de la iglesia de Dios. Nosotros somos de los de la de esta clase. Nosotros somos los de esta de esa clase. Ustedes no son nada mientras ustedes piensen eso. Ustedes no son nada. La Biblia dice que cuando un hombre piensa que es algo, él no es nada. Él no es nada que debería ser. Eso es exactamente correcto. No piensen nada de sí mismo. Humíllense para que Dios pueda. Vacíense. Ustedes están tratando de llenarse ustedes mismos. Vacíense. Ese es el trabajo más grande para la iglesia y para el individuo, es vaciarse a sí mismo. Eso es duro, pero es bueno. 54. Recuerdo cuando mi mamá, cuando éramos niños, niñitos, nosotros fuimos criados muy pobres y así que no teníamos mucho para comer. Y mi mamá acostumbraba, mi papá conseguía pellejos de carnes de la panadería de allá, donde ellos cocinaban esos jamones y cosas así. Y ellos, la señora Goodman, una alemana anciana, ellos salían a cocinar esos jamones. Ellos le cortaban el pellejo a los jamones y papá iba y los conseguía. Y mamá los ponía en la cacerola, ellos olvidaron la cacerola hace mucho tiempo en mi región. Por supuesto, ustedes sureños no la olvidaron. Y ellos ponían los pellejos de carne allí y los ponían de nuevo en el horno y los cocinaban, ustedes saben, de esa manera y le sacaban la manteca para ponerlo en el pan de maíz y nosotros hacíamos panes de maíz para el desayuno. Teníamos melaza de sorgo y panes de maíz y de eso era que vivíamos. Para el almuerzo comíamos verduras si estaban en sazón, frijoles morados o algo de esas índoles. Y comíamos muy pobremente y lo demás. 55. Mamá, todos los sábados por la noche, cuando estábamos en la escuela, ella nos bañaba a todos, todos en la misma tina, la misma agua. Solo le añadía un poquito más. Ustedes saben, en paz, empezaba desde hasta el. Bañaba primero al pequeñito y el último recibía lo sucio de todos ellos. Pero todos nos bañamos, nos bañábamos. La limpieza no es tanto que ustedes laven de lo afuera, pero qué de lo adentro, paredes blanqueadas, púlenlo de afuera del sepulcro, mas por dentro está lleno de huesos de muertos. Ustedes parecen la mera cosa hoy, con todos los programas de televisión y cosas así, que con ese detergente suave ustedes se quitan lo sucio de sus manos, y todo eso es una mentira. 56. Yo llegué a casa el otro día. Había visto algo en televisión, un programa de televisión o algo así. Estando allí parado en la estación gasolinera, un hombre dijo: Oh, ustedes ya ni siquiera tienen que lavar los platos. Simplemente métenlos allí. Les quita todo inmediatamente. Simplemente prepárelo. Yo dije: Voy a lavarte los platos, Meda. Yo quería, fui y me compré una botella de esas. De esa cosa y dije, voy a lavar los platos y lo vacié allí. Y la espuma se levantó así y metí los platos y los dejé por media hora. Y lo saqué, el huevo todavía estaba pegado a ellos. Tontería, así es como ellos consiguen toda esa. Cuando ustedes oigan todos esos grandes anuncios, cuando algo es muy anunciado, no vale la pena. Si el producto es bueno, se vende por sí mismo. De esa manera es con la religión antigua. Ustedes no tienen que presentar grandes cosas y grandes organizaciones. Se venderá por sí mismo. Si tiene el poder de Dios en ella, ustedes tienen mucho pecado para que se les quite. Llamado, únete a esto. Nosotros somos la santa esto y la santa aquello. Santa nada. Eso es correcto. Dios es el único que puede quitar el pecado. La sangre de Jesucristo. Y Él lo hace cuando ustedes entren en su vasija para lavar. Eso es correcto. Él es el único que puede hacerlo. 57. Pero Sansón presumió que todo estaba bien. Dios había hecho tantas cosas por él. Eso es lo que nosotros pensamos. Dios hizo tantas cosas. Israel pensó la misma cosa. Bueno, Dios lo ha hecho antes. ¿Qué si hacemos esto? No nos importa.
Dios está con nosotros. Ellos presumieron que estaban bien, pero se dieron cuenta. La batalla no resultó a su favor. Miren, al subir nosotros a conquistar la tierra, nos damos cuenta que estamos en la misma posición. Eso es correcto. Ustedes saben, Acán pensó lo mismo. Él tenía los mandamientos de Dios de no tomar nada de esa ciudad maldecida. Solo tengo como unos 12 minutos más. Tengo que regresar a ese motel. Quiero clavar esto aún un poco más. ¿Ven? Miren esto. Es exactamente lo que nosotros hicimos. ¿Ven? Un manto babilónico fino que Acán tomó y un lingote. Él pensó, esa ciudad estaba maldecida y todo en ella estaba maldecido. Y está comprobado que las denominaciones están maldecidas. Eso suena horrible, pero es la verdad. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje presumiendo, predicado en Cleveland, Tennessee, Estados Unidos, día 8 de abril del año 1962. Párrafo 58 dice, como dije hace rato acerca de mi mamá. Todos los sábados de la noche ella nos hacía, debido a que comíamos esa comida inadecuada. Ella nos hacía tomar una dosis grande de aceite de ricino. Toda, yo no puedo soportar el olor de esa cosa. Ustedes lo pueden tener en este edificio y me provocará náuseas. Sencillamente no lo puedo soportar, pues tomé mucho de ello y con mi mano me apretaba la nariz. Yo iba y le decía, mamá, sencillamente no puedo soportar esa cosa, me provoca náuseas. Ella decía, si no te provoca náuseas y hace que te sientas bien enfermo, no te hace ningún bien. De esa manera es con la predicación de la palabra. Si no les provoca náuseas y los conmueve, los hace leer, los saca de esos credos viejos y hace que se metan en la palabra, que escudriñen y vean si ellos están correctos. Correcto. No les hace entonces nada de bien. Eso estimulará su gastronomía espiritual. Sí, Señor, los hace empezar bien. Eso es rudo. Una manera dura de expresar algo, pero es la única manera que tengo. Yo mismo soy rudo y no tengo ninguna educación. Simplemente tengo que todo, como Juan, la única cosa que él conocía era serpientes y haches y cosas del desierto. Y la única cosa que yo conozco es lo que conozco y eso es todo lo que sé. Así que yo tengo que decirlo de la manera que lo veo y de la manera que me viene. Se pudiera expresar mucho más claro y más refinado que eso, pero ustedes saben de lo que estoy hablando. Esa es una cosa segura. Ven, ustedes saben lo que quiero decir. Así que eso lo concluye. Ustedes tienen que regresar a la palabra. Apártense de todas estas cosas viejas de todas maneras. Muy bien. Párrafo 59. Miren, Acán pensó que eso estaría bien. Tomaré este lingotito fino y seré un buen arreglo. Y tendré esta cosita fina aquí y seré el prebístero y lo demás. Y yo estará bien, pero estaba maldecido. Todo en ese lugar caído estaba maldecido. Y así es hoy día. Nosotros nos queremos a canes, no queremos ningún. Ellos nunca pudieron avanzar y ganar una batalla hasta que esa cosa fuera destruida. Eso es correcto. Sí, señor. 60. Los egipcios presumieron que estaría bien. Israel cruzó el Mar Rojo, perdón, el Mar Muerto. ¿Por qué no pudieron ellos? Eran incircuncisos. No tenían las bendiciones del pacto. Ellos presumieron que estaban bien, pero se dieron cuenta que se ahogaron. Ustedes no pueden atravesar ustedes no pueden entrar en el compañerismo con Dios trayendo doctrinas hechas por el mundo. Ustedes se ahogarán, perecerán con ellos. Ustedes tienen que venir a la manera de Dios o no hay manera. Ustedes tienen que alinearse con la palabra o están fuera, allí mueren. Así que, pero Egipto pensó, bueno, ellos lo cruzaron. Nosotros somos mejores hombres que ellos, somos más saludables, más fuertes, más inteligentes. Bueno, esos hombres ni siquiera pueden escribir su nombre. Y nosotros somos maestros, pero los maestros nos llegaron muy lejos. Dios no toma en cuenta la maestría de la manera que la gente toma en cuenta. Eso es correcto. 61. En el tiempo de Noé, ellos pensaron, miren si en verdad viene una lluvia abundante. Nunca ha habido una, pero si viene, pues nosotros tenemos barcos y barcas.
Y ustedes dicen, ellos no los tenían. Ellos sí los tenían. Jesús dijo, como fue en los días de Noé, la misma clase, ellos desentierran ciudades y cosas así hoy día que se han hundido y hace años encontraron allí en México todo el sistema de agua moderno y todo en ella. Seguro, no hay nada nuevo debajo del sol. Nosotros navegaremos en nuestros propios barcos. Ellos presumieron que estarían bien, pero Dios tenía un solo barco que iba a flotar y el resto de ellos se iban a hundir. Pero ellos presumieron que su barco duraría. Flotaría de igual manera que ésta lo haría, sin importar si había solo sido construida escrituralmente o no. El hermano Branham hace un ruido. Yo pudiera decir algo aquí. Escuchen. De esa manera es hoy día. Ustedes piensan que la cosa flotará, que estará bien, ya sea escritural o no, tiene que ser completamente escritural. 62. Dios le dijo a Noé que hiciera esa arca de madera de gofer, y esa madera es más liviana que el bálsamo. No hay nada en ella, solo es una gran esponja hueca. Pues yo podría cargar una viga de aquí hasta allá, hasta el fin del lugar, de la pared de allá atrás, y que fuera de 6 pies de ancho. Yo pudiera ponérmela sobre los hombros y caminar con ella, pues no es nada, sino solo una esponja. No hay nada adentro de ella, madera de gofer. ¿Qué hizo él después de eso? Eso los representó a ustedes. Ustedes tienen que sacar todo de ustedes, todos sus credos y doctrinas. Luego, ¿qué hizo él? Él dijo, la calafetarás con brea por dentro y por fuera. ¿Cómo obtenían la brea? Ellos cortaban un árbol y lo golpeaban, le sacaban la vida a golpes, le sacaban la brea y luego tomaban la brea caliente y la derramaban allí adentro y todos esos lugares vacíos se empapaban. Luego es mucho más duro que cualquier acero que hay. Ustedes no podrían doblarlo. Esa es la razón que resistió al juicio. Hubo uno que tuvo que ser golpeado, el justo, Cristo. Nosotros mismos nos vaciamos y permitimos que el Espíritu Santo entre, que la palabra de Dios entre. Eso los establece. Los juicios. Cuando viera la sangre, cuando viere la sangre, pasaré de vosotros. Así tiene que ser. Oh, sí, pero ellos pensaron que daba igual. ¿Ven ustedes? Que eso estaba bien. Ellos presumieron que estaría bien. 63. De esa manera es hoy. Ellos dicen nuestra denominación. Yo presumo que está bien. Oh, no me digas. Yo soy. Los días de los milagros no hay tal cosa como esta. Miren, estará bien. ¿Acaso no somos una iglesia? Sigan adelante, entren en el juicio, eso está bien. Hay tantas denominaciones distintas a tal grado que causa una confusión. La gente solo está presumiendo que eso está bien. Sigan adelante. Nosotros no sabemos dónde. ¿Cuál está correcta entonces? ¿Cuál está correcta? Denles la prueba de la palabra. Eso es lo que les dice si está correcto o no. ¿Ven ustedes? Deuteronomio 22, 18. Ustedes dice, saben, dice, si hay uno entre vosotros que es espiritual o profeta, yo, el Señor, le hablaré a él. Entonces, si él está de acuerdo con la escritura, se cumplirá exactamente lo que él dice. Estará bien. Ven. Marcos 16 dice, estas señales seguirán a los que creen. Juan 14, 12 dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Ahí lo tenemos. Miren, estamos avanzando. 64. Cuando vino Juan para introducir lo que era la manera correcta, los fariseos tenían la manera de ellos, los publicanos tenían la manera de ellos, los diferentes grupos tenían la manera de ellos, las denominaciones la de ellos, las organizaciones la de ellos. Juan no fue a ninguna de las escuelas de ellos. Él se fue al desierto y esperó. Él estudió la palabra. Cuando menos pensó, Dios le dijo allá en el desierto que este Mesías tendría una señal siguiéndolo, cuando siempre lo siguió, de lo que hablamos anoche. Así que Juan esperó. Él no se unió a ninguna de ellos. Él sencillamente esperó hasta que estaba seguro. Él no presumió nada. Él dijo, mira, espera un momento. Allí están los fariseos. Ellos son gente buena. Son gente de santidad. Pues seguro, ellos están bien. Él no dijo, yo presumo que están bien, ellos no estaban bien. Dios, Juan esperó la señal, Juan esperó hasta que estaba seguro. Ven, seguro que sí, él no presumió, él esperó hasta que vio la verdadera señal del Mesías.
Natán, él estaba muy irritado. Él dijo, mira, yo no lo creo. Tendré que verlo. Cuando llegó allí y vio que él sí era el Mesías, él entonces estaba satisfecho. Él no presumió. Él simplemente esperó hasta que lo vio. 65. La reina de Sabá, ella esperó hasta que lo vio. Ella dijo, mira, es un largo. Ella era una pagana. Ustedes saben, dijo, si voy allá, todas estas cosas, ¿qué voy a hacer? Y lo demás, tengo entendido que el Dios de ellos estaba viviendo en un hombre llamado Salomón, el rey de ellos. Ellos lo aman tanto que lo han hecho rey. Y yo, sí, él es Dios. Sí, si yo leo estas palabras, sí, si esa señal está dentro de ese hombre, entonces ese hombre está hablando acerca de Dios. Iré a ver. Así que ella ensilló sus camellos y cruzó el desierto y llegó allá y armó su tienda allí y esperó, ustedes saben, y esperó. Y el primer día, quizás ella se sentó muy atrás, en la parte de atrás de la iglesia, y vio al pastor Salomón allí salir, perdón, en el templo, y todos sus hombres a su alrededor. Y, oh, ellos tenían una cosa tremenda allí. Miren, ella quería estar segura que estaba en lo correcto. Así que entonces, cuando menos pensó, notó que ese discernimiento fue perfecto. Finalmente, su tarjeta de oración fue llamada y ella subió a la plataforma. Y la Biblia dice que no hubo nada que Salomón no supiera acerca de ella. Eso es correcto. Ella no presumió más. Ella dijo, todo lo que he oído es verdad y mucho más. Él es más grande aún de lo que se me dijo. Dijo, bienaventurados son los hombres que están aquí contigo y pueden ver estas cosas sucediendo día tras día. Permíteme llevar un poco de tierra de aquí para que cuando regrese a mi tierra me pueda hincar en ella. Permite que el Dios tuyo sea mi Dios. Ella no estaba presumiendo nada. Ella observó y esperó hasta que vio la verdadera señal de Dios. Párrafo 66. La mujer junto al pozo. Ella sabía que venía un Mesías. Ella sabía lo que él haría. Así que no importó lo que ellos hicieran. Ella no presumió, sino que tan pronto vio eso, ella miró y dijo, espera un momento, tú debes ser profeta. Él se veía como un hombre común y corriente. Dijo, nosotros sabemos que viene uno. El Mesías hará tales y tales cosas. Él dijo, yo soy él. Entonces ella se fue a la ciudad sin presumir nada. Salgan hombres y traigan todas sus doctrinas y traigan todos sus libros de credos y lo demás. Y veamos si este es el Mesías. Veamos, posiblemente pudiera ser. Ella no presumió nada. Dijo, venid, ved a quien he encontrado. Amén. Correcto, venid, ve, lo encontramos. No hay error al respecto. Ella no estaba presumiendo nada. Ella sabía de lo que estaba hablando. Ella sabía que estaba en lo correcto. Párrafo 67, por último, los discípulos en Pentecostés, que si ellos hubieran dicho, miren, esperen, veamos, veamos, Jesús nos dio un mandamiento, así que Él nos dijo que subiéramos aquí, nosotros sabemos que nuestro Señor no puede mentir, miren, cuán inocente, cuán engañoso es el pecado, miren, Él no dijo que recibiéramos el Espíritu Santo cuando subiéramos aquí, yo voy a escuchar, escuche esto, doctor. Oh, tú sabes, Andrés, ven aquí un minuto. Sí, sí, señor. Mateo, ¿qué piensas tú? Oh, Juan, ven aquí, mira, tú sabes que nuestro Señor no puede mentir. Es verdad. Él nos dijo que esperáramos hasta que hubiéramos recibido la promesa del Padre y que nosotros íbamos a recibir el Espíritu Santo. ¿Recuerdas que Él levantó sus manos sobre nosotros y sopló sobre nosotros y dijo, recibid el Espíritu Santo? Sí. Bueno, déjenme decirles, hermanos, yo creo que lo hemos recibido. Yo presumo que lo hemos recibido. ¡Oh, tú, miserable hipócrita! Ven, yo creo que lo hemos recibido. Yo pienso que deberíamos aceptarlo por fe. Ustedes, bautistas, nosotros lo aceptamos por fe. Por fe, nada, es una experiencia. Amén, gloria a Dios. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Continuamos con la lectura. Presumiendo, predicado en Cleveland, Tennessee, Estados Unidos, el día 8 de abril del año 1962. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 68 al 77. Amén. Mensaje presumiendo, párrafo 68.
Puedo ver a Pedro, ese hombre entrenado a pararse allí. Vivió con Jesús. Él dijo, espera un momento, eso no es escritural. Bueno, yo presumo que lo hemos recibido. ¡Tonterías! Nosotros deberíamos comenzar nuestro ministerio. Bueno, hemos estado aquí 9 días. ¿Qué estamos esperando? Él dijo hasta, ¿no es cierto? Hasta. No 9 días, ni 10 días, ni 50, ni 100. Él dijo, esperad hasta. 69. Allí es donde nosotros cometimos nuestro error. Sí, señor. Presumiendo que eso está bien. Muchos de nosotros presumimos que porque hablamos en lenguas, que eso era todo lo que teníamos que hacer. Eso es correcto. Nos quedamos allí y hablamos en lenguas. Y alguien nos animó y hablamos en lengua. Presumimos que eso estaba bien y seguimos así. Esa es la razón que ustedes, mujeres, todavía se cortan el cabello, usan maquillaje, pantaloncitos cortos. Esa es la razón que ustedes, hombres, todavía tienen sus cosas y siguen de la manera que lo hacen. Ustedes simplemente están presumiendo. Eso es correcto. Dejen de hacerlo. Dejen de hacerlo. Regresen a la palabra. Recuerden. Puedo ver a Simón ponerse de pie y decir, esperen un momento. Isaías dijo, mandamiento sobre mandamiento, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá. Oh, hermano, yo puedo verlo referirse a las Escrituras. No vamos a presumir nada. Vamos a esperar aquí hasta que algo suceda. Eso es correcto. Bueno, déjenme decirles, hermanos, déjenlos que vayan a hacer lo que quieran. Nosotros organizaremos nuestro propio grupito y nos llamaremos la tal y tal. Y déjenlos que se queden aquí si ellos quieren ser fanáticos. Ahí lo tienen. Eso es correcto. Quédense con la palabra. Pablo dijo, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Amén. Eso es correcto, sí, señor. Oh, cuántas pudiera. Tengo tantas escrituras apuntadas aquí que me llevaría todo el día y no puedo quedarme más tiempo. Solo presumiendo, presumiendo, eso es todo lo que ellos hacen. Pensando que eso estará bien, pensando que eso está bien. 70, Daniel, ellos presumieron allá en, ellos presumieron que estaría bien tomar los vasos santificados de Dios y beber de ellos. Ellos presumieron que estaba bien reírse del pueblo que tenía el Espíritu Santo y que estaba bien hacer burla de ellos. La Biblia dice, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se hundiese en lo profundo del mar que hacer tropezar a uno de estos mis pequeñitos. Amén, hermano. Yo veo a estas personas caminando por las calles, estas mujeres con cuellos erguidos, desvergonzadas, con tacones como así de altos, mujeres inclinadas hacia adelante al caminar y resaltadas allá atrás y todo así. Y una mujer me dijo, una mujer pentecostal, usando esas falditas cortas, ustedes saben, casi hasta la mitad de sus rodillas, dijo, pues hermano Branham, dijo, esa es la única clase que hacen. Ellos hacen máquinas de coser y venden tela. ¿Ven? Ese espíritu sucio está en usted. ¿Por qué una mujer pentecostal querría actuar de esa manera? Ella no es pentecostal. Ella solo tiene el nombre de pentecostal. Vale más que deje eso rápidamente. Voltearé a la página siguiente. Oh, hermanos, 71. Moisés, ¿qué si él hubiera presumido? No presuman. Quédense con la palabra. No acepten nada diferente. Quédense exactamente con lo que Dios dijo que se quedaran. Quédense con la palabra. Amén. Dios está obligado. Dios está obligado a su palabra. Y si la palabra está en ustedes, Él está obligado a ustedes con su palabra.
Pero cuando ustedes hacen como Eva, dudan una porcioncita de ella y meten algo para sustituir, ustedes llegaron a su fin. Allí mismo. Quédense con la palabra. No presumamos nada. Solo tomemos lo que dice la palabra y creámoslo. ¿Harán ustedes eso? Ahora miren, amigos, eso es duro. Y tengo que estar en ese lugar allí en unos 5 minutos o 10. Y yo tengo que irme. Así que yo por lo general, mis predicaciones son mucho más largas. Pero tengo que avanzar. Pero Dios les bendiga. Yo los amo. No es mi intención ser malo. No es mi intención cortar y desgarrar. Muchas veces a mí me cortan más que a ustedes, pero hermano, hermana, yo tengo que encontrarme con ustedes allá algún día. Y si me paro allí y él me mira y dice, engañador, la sangre de ellos se requiere de tus manos. ¿Ven? Porque yo sé que es la verdad. Y ay de mí si no lo digo. Miren, ustedes pueden. Yo solo pido que no se disgusten conmigo, sino que simplemente tomen la palabra y se sienten y se den cuenta si eso no es verdad. Escudriñen estas organizaciones, denominaciones, regresen. Es un deber que tienen ustedes con ustedes mismos. Pues si hubiera algo que los iba a dañar físicamente, ustedes harían todo lo posible, conseguirían licenciados, abogados y todo lo demás para protegerse ustedes mismos. Conseguirían un guardaespaldas si su vida estuviera amenazada y todo lo demás. Ustedes lo harían, ¿ven? ¿Qué de su alma? ¿Su vida eterna que es afectada? Ustedes deben regresar y ver lo que les sucedió a las organizaciones, lo que es siempre les ha sucedido a ellas. Yo no estoy en contra de la organización, la gente que está allí en ella. No estoy en contra de los católicos, no estoy en contra de los bautistas, los presbiterianos. Pues si yo preguntara en esta mañana, en esta iglesia aquí, le doy gracias al Señor por darme millones de amigos alrededor del mundo. Y ellos son católicos, bautistas, presbiterianos. ¿Qué es? Miren, los hombres cristianos de negocio con los que estoy ahora yendo por todo el mundo con esa gente, ¿por qué es eso? Yo les digo a ellos lo mismo que le digo a cualquiera. Y dije eso el otro día en una reunión. Y uno de los hombres directivos se puso de pie, dijo, usted se mantiene de acuerdo con la palabra y eso nos mantiene alineados. Eso es correcto. La gente lo admira a uno si uno le dice la verdad. ¿Cuántas de ustedes, muchachas, aprecian a una buena madre que no perdonó la vara, sino que la mantuvo en línea? ¿La aprecian ustedes a ella? ¿Qué de ese anciano padre canoso que está aquí en el cementerio hoy? ¿Lo aman ustedes? ¿Por qué? Porque él era un padre. Eso es correcto. Pero aquel que los dejó. Yo vi a un muchacho el otro día que robaba y todo lo demás. Y se comportaba mal. Pues su madre lo defendía en eso. Él dijo, si mi madre, él iba a ir a prisión. Me hubiera hecho regresar esas cosas, yo no estaría yendo allá hoy. Ahí lo tienen, ¿ven? Es eso. No sean debiluchos. Dios quiere que ustedes se paren firmes en lo que es la verdad. Amén. Inclinemos nuestros rostros por un momento. 74. Nuestro Padre Celestial, yo no sé. Pueda que nosotros no nos reunamos otra vez de esta manera. Esta pueda que sea nuestra última mañana juntos. No sé, te pido que seas misericordioso, Padre. Concedes tus bendiciones para esta gente. Y Señor, yo sé que algunas veces es cortante,
pero es una espada, es una cortante. Tu Biblia en el libro de Hebreos dice, la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Y esta espada únicamente puede ser manejada por la mano de fe. Eso quiere decir que con un llamamiento definitivo, el Espíritu de Dios detrás de ella para respaldarla y mostrar que Dios, con el Espíritu que la puede hacer, que pruebe que está correcta. Pero Dios, que la gente lo vea. Esa personita humilde de mi hermano aquí, el hermano y la hermana líder fiel, los dos son uno, y su amor y su caridad. Recuerdo que en una ocasión te llamaron para que fueras a un hombre. Él era un romano, pero ellos dijeron, él ha hecho grandes cosas por nuestra nación. Él nos ha edificado una sinagoga. Él es digno. Y Dios, estando bajo la unción al lado del hombre, yo sé que dentro de su corazón Él me ama. Y Él lo cree, Él lo sabe y yo lo amo. Tú sabes eso, Señor. Y yo le he dicho que las horas no podrían llegar a ser muy largas, ni las noches podrían ponerse muy oscuras, ni podría llover muy fuerte, que yo no pudiera en cualquier momento unir mi corazón con el de Él para orar por su pequeña congregación. Hacer todo lo que pudiera, mientras no fuera contrario a tu liderazgo, yo lo haría. Él siente lo mismo por mí. Mira, Señor, que mis bendiciones descansen sobre él. Concédelo, Señor. Su iglesita aquí, parado aquí en el pasillo con los hermanos hace unos instantes, y lo oí hablar acerca de él, cuando una persona le dijo, ¿qué vas a hacer con los pobres? Él dijo, me los llevaré conmigo. Eso es correcto, Señor. Ese es el espíritu de Cristo en él. Como Moisés mismo se puso en la brecha y dijo, Señor, ráeme a mí. Déjalos a ellos. Era el espíritu de Cristo en él. Te pido que ayudes al hermano líder fiel y a la hermana líder fiel. Dale, Señor, el poder del espíritu de Dios. Que ellos sean bendecidos, que ellos alimenten a este pueblo, Señor, físicamente y espiritualmente. Concédelo, Señor. Bendice a la iglesita, bendice a los diáconos, a los síndicos, que la iglesita se pare firme. Y desde este lugarcito aquí, cuando el rapto venga, que haya literalmente docenas yéndose de aquí en el rapto, ver a estos ancianos débiles, a estas ancianas con cabello canoso, rostro arrugado, verla a ella y a papá con sus niños alrededor de ellos, sus nietos parados allí, de repente ver al abuelo voltearse, un hombre joven, y a la abuela yéndose en esos momentos. Oh, este manto de carne dejaremos, y nos levantaremos, tomaremos el premio eterno, gritaremos mientras vayamos atravesando el aire. Adiós, adiós. Te pido, Dios, que los bendigas. Y si he hecho algo malo, si he cortado u ofendido a alguien, Señor, no fue mi intención hacerlo de esa manera. Quizás había algo que necesitaba ser cortado. Así que yo simplemente expuse la palabra allí. Ella es una semilla. Ahora permite que ella produzca una gran cosecha. Que produzca un espíritu tal en esta iglesia, Señor, que el poder de Dios sea dado a conocer por todas las regiones de los alrededores. Que de aquí salgan misioneros, de aquí salgan pastores famosos. Concédelo, Señor. Dales alimento, alimento de oveja, Señor. Ellos desean alimento de oveja, tu palabra. Engrandécete, Padre, en nuestros medios, en el nombre de Jesús. Mira, Señor, si hay aquí hoy aquellos que no te conocen, que ellos te acepten ahora en el nombre del Señor Jesús. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados, quiero que se conteste una pregunta verdaderamente honesta. ¿Sienten ustedes que están caminando en la luz de Dios? Yo no voy a preguntar si ustedes no lo están. Por supuesto, ustedes están. Ustedes están simplemente presumiendo ahora, pero dentro de su corazón
Ustedes saben que hay cosas escritas en esa Biblia para que ustedes las hagan y ustedes no las hacen. Y mientras ustedes hagan eso, amigos, no presuman. Estemos bien. Ustedes no van a ser juzgados por medio de sus credos. Ustedes no van a ser juzgados por medio de su sentir. Ustedes van a ser juzgados por medio de esta palabra. Y si ustedes saben que han estado mal, con todo rostro inclinado y todo ojo cerrado, levantarán sus manos y dirán: ore por mí, hermano Branham. Yo pido ahora que Dios me ayude. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Y a usted, a usted, a usted, a usted, Dios le bendiga. Eso está bien. Sean honestos. Dios la bendiga, señora. Dios la bendiga. Alabado sea Dios. Yo la veo. Vi a una mujer ser sanada en ese momento, que estaba enferma, sentada allí, y debido a que ella levantó su mano, ella fue honesta y sanó. Dios le bendiga, señor. Correcto. Usted dice, hermano Branham, ¿cómo sabe usted eso? Yo lo sé, sí, señor. Dios sea con usted. Solo sean honestos. Yo sé que yo no. Dios le bendiga a usted, a usted, a usted. Sí, docenas de ellos. Dios les bendiga. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Continuando y concluyendo con este mensaje, presumiendo, predicado en Cleveland, Tennessee, Estados Unidos, el día 8 de abril del año 1962. Hermana Di, por favor, en los párrafos 78 al 85. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, presumiendo. Párrafo 78. Él ve. Él, yo pudiera no ver su mano, pero él sí la ve. Él es infinito. Él sabía que todo mosquito que estaría en la tierra antes de que la tierra fuera creada, sabía cuántas veces parpadearía sus ojos y cuánto sebo produciría. Seguro, es la palabra hablada de Dios, toditita ella. Él sabe, él es infinito. Él sabía lo que infinito, la palabra proviene de infinito. ¿Ven? Sencillamente es infinito. No hay explicación para ello. Ustedes no lo pueden explicar. Es eterno, él es eterno. Él sabe todo, aún un pensamiento. Todo pensamiento que ustedes iban a pensar, él lo sabía antes que ustedes nacieran. Esa es la razón que por previo conocimiento él podía predestinar. Él sabe lo que ustedes van a hacer. Él puede hacer que todo obre para su gloria. Dios les bendiga. Yo he venido a ustedes en el nombre del Señor mientras tienen sus rostros inclinados. Yo he tratado, he predicado muy duro, pero es la verdad. Miren, anoche tuvimos un servicio de sanidad, pero me siento guiado a hacer algo ahorita. Veo gente aquí que todavía está enferma, necesitada. Que Dios hable si yo les he dicho a ustedes la verdad o no. Que Dios les hable a ustedes. Padre Celestial, hable ahora. Yo ya he hablado. Ahora habla tú, probando que es la verdad. Concédelo, Señor, en el nombre de Jesús. Miren, quiero, todos aquí que están enfermos, quiero tomar a lo menos dos o tres como testigos antes que me vaya de aquí y devuelva el servicio al hermano Licklinby. Miren, manténganse en oración. Miren, oren y digan: Señor Jesús, dice en la Biblia que nosotros tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Miren, si ese sumo sacerdote es Jesucristo, todos los que creen eso digan amén. La congregación dice amén. ¿Creen ustedes que Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo de Jehová? ¿Creen ustedes que Él está vivo? ¿Y está Él ahora sentado en el trono de Dios, viviendo siempre para interceder en base a nuestra profesión? ¿Y si es un sumo sacerdote viviente, como Él hizo? Cuando Él fue un sumo sacerdote aquí en la tierra, una mujer un día tocó su manto y Él volteó y le dijo que su flujo de sangre se había detenido. ¿Fue esa la acción del sumo sacerdote? Entonces Él es un sumo sacerdote eterno. Entonces es Él el mismo ayer, hoy y por los siglos. Miren, Él es la vid. Permítame tomarme yo mismo
si me disculpan y Dios tenga misericordia de mí. Yo seré el pámpano que dé su fruto. Vean si estamos en el tiempo del fin o no. Oren. La veo sombreando a un joven, pero yo conozco al hombre. Veo esa luz suspendida allí sobre un joven que me está mirando, pero yo lo conozco. Él ha sido sanado. No voy antes. Él va a estar bien ahora. Yo no diré ni una palabra al respecto. Aquí está ella, cerca de mí, como en la segunda o tercera fila. Está sobre una mujer que tiene complicaciones. Yo no la conozco a ella. Espero que ella lo capte, señor. Dime quién es ella. Señorita Cobb, crea. ¿Cree? Usted puede recibir lo que pidió. La mujer sentada cerca, muy cerca. Ella tiene crisis de ahogo. Yo soy un desconocido para usted. Yo no la conozco a usted, señora Ayahuay. ¿Eso es correcto? Nunca en mi vida había visto a la mujer. ¿Cree usted? Amén. Tenga fe, no duden. Miren, ¿lo creen ustedes? ¿Qué sucedió? Ella tocó al sumo sacerdote. ¿Lo pueden entender? Quede usted sentada allí, señora, que está orando. ¿Tiene problemas domésticos? Señora Miller, él hizo mal al huir con esa mujer. Nunca en mi vida había visto a esa mujer. Dios en el cielo sabe que es la verdad. ¿Qué hizo ella? Ella no me tocó a mí. Ella está a 30 pies de mí. Pero ella tocó al sumo sacerdote. ¿Qué es? Este evangelio que yo les he predicado es la verdad. ¿Lo creen ustedes? Entonces caminen en la luz. Caminen en la luz del evangelio. Créanle a él con todo su corazón. ¿Lo aceptarán ustedes a él? Se apartarán de todos los credos y de todo lo demás y aceptarán al Mesías, al Espíritu Santo de Cristo. ¿Lo creen con todo su corazón? Levanten su mano. Miren, ¿qué es eso que está aquí? ¿Cuántos fueron? ¿Fueron dos? ¿Cuántos? ¿Tres? ¿Tres? Eso es suficiente. Eso es suficiente. Yo la veo sobre un hombre, suspendida aquí en el rincón. ¿Ven? ¿Qué les estoy diciendo? No soy yo diciéndoles eso a ustedes. Un hombre puede decir cualquier cosa. Nosotros tenemos tanta falsedad que anda por todas partes llamado discernimiento. El Señor me dice que alguien aquí tiene un problema de riñón. ¿Quién es? ¿De dónde provienen? ¿Qué de ellos? Son imitadores, presumiendo. ¿No comprenden ustedes lo que dice la Biblia acerca de este último día? ¿No comprenden ustedes que la última cosa que debemos recibir? ¿Qué dijo él en Malaquías 4, justo antes que cayeran las sombras del atardecer? ¿O ustedes dicen, eso se cumplió en Juan? No, Malaquías 3 se cumplió cuando Juan vino. En Malaquías 4, él dijo, justo antes del día que el Señor juzgará la tierra y quemará con fuego. Entonces, si Dios no quemó la tierra con fuego cuando Juan vino, entonces no ese es el tiempo. Él era Malaquías 3. Malaquías 4 va a estar pronto ahora. Ahora es cuando debe estar. Miren, nosotros no estamos presumiendo nada. Lo vemos. Sabemos que Dios está aquí. El Espíritu Santo, el Grande, el Dios de Elías, el Espíritu Santo, el testigo del último día, transfiriendo su ministerio dentro de la iglesia, la misma cosa que hizo nuestro Señor. El sumo sacerdote está descendiendo desde el trono a la iglesia. Y la iglesia se está llenando con la palabra, porque él únicamente puede venir a la palabra. Él es la palabra. La palabra no puede venir a un alma que no cuadrará. Así que la palabra tiene que venir a la palabra. Si permanecéis en mí, mi palabra permanece en vosotros, el hombre vivirá de toda palabra de Dios. Aquí está. Créanlo, acéptenlo entonces. Ahora oremos. Gracias, Señor. Si nunca vuelvo a esta iglesia amorosa otra vez, en aquel día del juicio la sangre no estará en mis manos. Yo he cortado y destrozado y hecho todo, Señor. Parece que fue suficiente como para matar a una persona. Si ellos siguen adelante y estas cintas aquí, todos ellos por todo el mundo, si ellos siguen adelante después de que vean esto y sepan que es una cinta magnetofónica, estas cosas suceden. No es conjetura, no es algo que uno está presumiendo, sino algo que está espiritualmente revelado en la palabra y es probado que es eso. Entonces en nuestros medios está mañana, está ese amado,
Ese Espíritu Santo que estará allí en aquel día y traerá esto a nuestra memoria, la gran cinta magnetofónica de Dios será tocada en aquel día. Dios, ten misericordia de mí ahora. Ten misericordia de la iglesia. Ten misericordia de esta congregación aquí esta mañana. Ten misericordia de esta pobre gente, Señor. Muchos de ellos son guiados a toda clase de caminos por falsos profetas, engañosos, con prodigios mentirosos, no escriturales, sangre, fuego, humo, odio, no escritural, engañosos. La Biblia dice que sería de esa manera. Dios, ellos piensan que uno está tratando de promover algo. ¿Qué puedo hacer, Dios? Yo no sé qué hacer. Dios, ellos piensan que quizás uno está tratando de ser un sabelotodo. Te pido que enmiendes eso en sus corazones, Señor. Permíteles saber que eres tú. Es el Espíritu Santo probando que su palabra está correcta. Hubo muchas manos que se levantaron hace rato, Señor. Miembros de iglesia y todo, levantando sus manos. Tú le revelaste a cada mano que se levantó. Eso es lo que está en su corazón. Eso es lo que es. Viendo la condición de ellos, algunos de ellos con pecado sin confesar. Oh Dios, ten misericordia. Te pido que todos los que levantaron su mano nunca se encuentren en el juicio de Dios allá. Que ellos escapen del juicio y se vayan en el rapto como Noé pasó sobre el juicio. Concédelo, Señor, como Abraham. Que estén fuera del juicio. Ten misericordia, te pido. Bendice a estas personas ahora. Perdona sus pecados. Que la dulzura y la suavidad y la ternura del Espíritu Santo descansen sobre cada una de ellas. Tú eres nuestro Dios y te amo, Señor. Oh, te adoro. Tú, la rosa de Sarón, el lirio del valle. Oh, si yo pudiera extender mis brazos y abrazarte, Señor. Yo no soy digno. Permíteme tocar tu pie o algo, Padre. Yo sé que tú estás parado aquí mismo en la plataforma. Ese glorioso cicatrizado de clavos, tan cerca, en otro mundo, en otra dimensión parado aquí. Sentimos tu presión y el poder de tu espíritu moviéndose en nuestra carne, Señor. Oh, gente adúltera como somos. Y luego tú te mueves entre nosotros y nos santificas con tu sangre para cumplir tu palabra. Y presionas tu Espíritu Santo dentro de nosotros para permitirnos saber cosas que han pasado, cosas futuras, cosas presentes. Oh Dios, tú eres Dios. ¿Cuánto te amo, Señor? ¿Cuánto te adoro? Oh, con razón no podemos encontrar un nombre para ti. Admirable, consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno. Oh, el lirio del valle, la rosa de Sarón. El que era, el que es, el que ha de venir, la raíz y linaje de David, la palabra, la vida, el gozo, el todo, tú eres Dios. ¿Cuánto te amo, Señor? Te alabo, te adoro. Tú, el incomparable, tú, el gran eterno, te hiciste carne y habitaste entre nosotros. Ahora estás aquí en la columna de fuego, moviéndote aquí, mostrándote a ti mismo. La misma columna de fuego que estaba dentro de un cuerpo llamado el Señor Jesús. El primer hijo, el hijo unigénito. Ahora por medio de hijos adoptados mostrando que tú todavía eres Dios. No estamos perdidos, somos salvos. No estamos en la caída, no estamos en denominaciones, no estamos en credos. Sino que estamos en el poder y la resurrección de nuestro Salvador. ¿Cuánto te alabamos, Señor, por tu bondad? Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermana. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este glorioso mensaje, Presumiendo. Servicio realizado en Cleveland, Tennessee, Estados Unidos de América, el día 8 de abril del año 1962, que quede guardado en cada uno de vuestros corazones. Amén. Amén, hermanos y hermanas. De inmediato vamos a pasar a la lectura del siguiente mensaje. Glorioso momento, glorioso tiempo que nos ha tocado vivir. Nuestro siguiente mensaje se titula
La restauración del árbol novia, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 22 de abril del año 1962. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Erika, por favor, en los párrafos 1 al 10. Hermanos, no los escuchaba. Ok. Vamos a continuar con el mensaje, un nuevo mensaje más bien. Vamos a empezar la restauración del árbol novia. Del año 620422, párrafo 1. Gracias, hermano Orman. Dios le bendiga. Buenos días, amigo, y es un privilegio estar de nuevo en el tabernáculo en esta hermosa mañana de Pascua, adorando la gran resurrección y de nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. 2. Me gustaría decir que yo ciertamente estaba de todos los mensajes que le he escuchado a nuestro pastor predicar, el mejor fue en esta mañana. Fui a casa y le dije a mi esposa, le dije, cariño, esta es una mañana que te perdiste por no levantarte temprano. Eso fue lo mejor que yo escuché sobre la resurrección en toda mi vida. Yo nunca escuché nada mejor sobre la resurrección que lo que nuestro pastor nos dio en esta mañana. Un mensaje tan sobresaliente y directamente al grano. Eso demuestra que cuando la unción toma control de un hombre, ¿ven lo que sucede? Eso hace algo entonces, y así que estamos contentos que Dios nos haya dado este pastor maravilloso. 3. Ahora, yo quiero dar gracias a cada uno de ustedes. Hemos estado aquí ahora por un tiempecito largo, en diferentes ocasiones de entrada por salida. Pero voy a salir ahora a los campos, como ustedes lo saben. Esta semana salgo a British Columbia, allá con los indios Cree, y luego de allí a Fort St. John's, y después en este verano, si el Señor lo permite, estar en todas las costas del oeste, en el este y allá en la costa del oeste, y hasta Alaska, Anchorage, Alaska, y por todo allí. Y después tal vez de allí voy a investigar cómo está el ambiente para ir a África y el resto del mundo para el próximo invierno. Así que probablemente pasará algo de tiempo antes que regrese aquí al tabernáculo otra vez. Por lo menos será ya en agosto o por allí en este otoño, antes que pueda regresar otra vez. Y quiero dar gracias a todos ustedes por su fina cooperación, por todo lo que ustedes han hecho, y lo sentimos que nosotros nunca tenemos espacio aquí para la gente en esta mañana. Estamos ahora en un proyecto de construcción, como ustedes saben, para construir una iglesia más grande para este servicio. Y así que eso probablemente estará en efecto ahora muy pronto. Ellos empezarán a construir en la iglesia. Párrafo 4. Y ahora también queremos dar gracias a cada uno de ustedes por sus regalos, tarjeta de cumpleaños, tarjeta de Pascua, regalos que ustedes le han dado a Billy, diferentes para, y una para mí, el hermano Wood, y muchos de ellos. Yo los aprecio a todos ellos. Y cada uno viene y dice, ustedes no saben la presión que es cuando alguien viene y dice, queremos ver al hermano Branham, queremos ver a tu padre y demás. Y decir, no hay citas disponibles. Ahora, ustedes no saben en qué condición embarazosa lo mete a uno, cuando uno solamente puede coger cierta cantidad y eso es todo lo que uno puede hacer. Yo quisiera que fuera de tal manera que tuviera más tiempo con cada uno, que pudiera sentarme, y yo espero hacer eso alguna vez. Pero eso no puede ser en esta tierra, porque hay personas que vienen aquí de todas partes del mundo, ¿ven? De alrededor del mundo. En esta semana han habido personas de aquí de varias naciones y han sido entrevistadas y se han orado por ellas en esta semana de naciones alrededor del mundo. 5. Y si fuera solamente nuestra pequeña congregación local aquí en Jeffersonville, yo podría con todo gustar tomar 2 o 3 horas con cada uno y eliminar y terminar con ellos. Pero ven, pero mientras pudiera hacer, digamos, 5 llamados, debo tal vez 2 llamadas de nuestra comunidad local.
son 100 o 200 de alrededor del mundo, a la misma vez que está, que estas dos están entrando. Así que han sido literalmente miles que yo ni siquiera pude atender, ¿ven? Gente y las llamadas de alrededor del mundo, que vengan aquí y vaya allá. Solamente boletos de aeroplano que envían y todo lo demás para ir a orar por los enfermos. Pero uno no puede hacerlo. Párrafo 6. Así que la gente se decepciona. Yo estaría también, pero solamente me gustaría en esta mañana de Pascua, al hacer mi confesión, decir que yo no sé qué hacer al respecto. Son demasiados, ustedes saben. Para llegar a atender a miles y miles de gente alrededor del mundo. Yo he hecho mi séptimo viaje alrededor del mundo, como ustedes saben, y tengo contacto personal con más de 10 millones de personas alrededor del mundo. Así que pueden ustedes imaginarse cuánto, qué presión está sobre uno. Párrafo 7. Y muchas veces encaramos pequeñas presiones y yo sé que ustedes también y pequeños de desaliento, pero pensamos en ellos, los desalientos que tengo cuando madres enfermas en el teléfono diciendo, oh Dios, bueno, espere un momento, hermano Branja, Señor Jesús, yo pido que tú lo envíes. Y acabando de colgar el teléfono con otro, y aquí, y aquí, y aquí, por todo el mundo, ustedes saben lo que es eso. Y eso no es fácil cuando alguien en el otro extremo de la línea telefónica con un bebé enfermo o un esposo enfermo, una esposa muriéndose, está orando para que uno vaya. Ahora, usted pudiera imaginarse, con razón soy un neurótico, como esto es suficiente para hacerlo a uno, pero yo he hecho esta cosa, en lugar de coger un complejo, yo he tratado de mantenerme firme, manteniendo mis ojos en el Calvario y seguir adelante, tal como Él quiere que yo lo haga. Y muchos de mis errores, yo confío que Dios me perdonará de cosas que tal vez yo debería de haber ido a un lugar y no fui. Yo solamente soy humano y sujeto a errores. Párrafo 8. Hay una cosita chistosa que fue dicha aquí en el patio de atrás en esta mañana, cuando yo iba saliendo del servicio del amanecer. Yo tengo un preciso amigo de antaño. Él está probablemente aquí en alguna parte. Él es de Chicago. Su nombre es Stewart. Él es como Ed Stewart. Me parece que él está como en la mitad de los 70 o más. Y él me encontró allá afuera. Y él guarda su dinero de 10 o en 10. Y me dio un paquete lleno de 10 así, de este tamaño. Y, oh, yo no sé. Y yo, por supuesto, están designados a una obra misionera extranjera. Y su buen amigo y el mío, el hermano Scott, Leonard Scott de Lowell, Indiana, estaba parado allí y yo nunca supe antes. Él era un masón. Él tenía un botón de masón en él. Y estábamos hablando acerca del orden masónico. Y así que el anciano hermano Stewart me dijo, él dijo, me cae bien, hermano Branja, y me gustaría hablar con usted. Perdonen esta expresión, pero él dijo, usted es muy difícil de conseguir que un aren turco. Alguien me dijo no hace mucho tiempo, dijo, yo estoy contento que el Señor no es así de difícil de conseguir. Párrafo 9. Bueno, yo no quiero ser de esa manera, yo amo a la gente, pero me imagino, fui a la casa y le dije a mi esposa, y nos sentamos en la mesa y nos reunimos de cuán difícil sería de conseguir un harén turco. Ustedes saben, así que base que yo espero que sea así de difícil, hermano Stewart, si usted todavía está aquí, pero yo pensé que fue un poco de sentido de humor que nos hizo todos ahogarnos de risa. Así que yo quisiera que pudiera ver a todos, y yo amo a todos, sean amigos o enemigos, es lo mismo. Párrafo 10. Y ahora, verdaderamente deseo sus oraciones por mí para esta próxima reunión. Voy a estar entre los indios. Y ustedes saben, cuando uno está en Roma, uno tiene que ser un romano. Y cuando uno está entre indios, uno tiene que vivir como indios. Mi amigo misionero, quien es mi compañero de cacería, cuando yo estaba allí en la carretera de Alaska, yo estaba un hombre muy fino y su esposa, proveniente de un buen hogar. Y yo, brazos con llagas y todo atrás de sus orejas y cosas. Y me preguntaba qué le pasaba a él. ¿Tenía un eczema?
era de las pulgas y chinches en donde tuvo que vivir allá, y así que uno tiene que vivir allí mismo con la gente para ganársela a Cristo. Ellos son la herencia de Cristo, son gente por la cual Él murió, y alguien debe ir a donde están ellos. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga en la lectura. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje titulado La Restauración del Árbol Novia, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 22 de abril del año 1962. Continuamos con la lectura. Párrafo 11 dice, y el jefe estuvo en una de mis más recientes reuniones del norte, y el Espíritu Santo en la reunión, o fuera en un campamento, en la campa de turista, creo que fue. Lo llamó por su nombre, y quién era él, y lo que él había hecho. Y, oh, Señor, eso se lo confirmó a él. Él supo que los seres humanos no pudieran hacer eso. Eso tiene que venir del Todopoderoso. Así que ese jefe encendió el fuego allí en esa costa de arriba abajo. Y nosotros vamos a tomar un pequeño barco de vela para ir a las reuniones e ir a los lugares en donde pudiéramos llegar en pro de ellos. Y por toda la costa de arriba y de abajo, y a los otros, a los indios, cree, los olvidados. Muchos de los hermanos que tienen grandes servicios no pudieron ir allí. Párrafo 12. Ahora, los indios no se pedirá ni un centavo. Como ustedes saben, yo nunca recojo ofrenda en mis reuniones y yo no recibo dinero. Pero la iglesia aquí está respaldando esa reunión para los indios. Parte de sus diezmos y cosas se designará para pagar, para llevar este mensaje de salvación y libertad a esos pobres indios analfabetas. Después de todo, ellos son los americanos. Ustedes saben, nosotros somos los extranjeros. Ven, entramos y se le quitamos a ellos. Y por supuesto, yo no puedo regresarles su nación. Pero yo puedo darles las esperanzas en Cristo, que nos unirán como una hermandad algún día en una tierra en donde no hay batallas y el despojarse de la tierra uno del otro. Será una tierra, un lugar para todos, y estaré agradecido cuando ese tiempo venga, si todos mis amados son salvos, salvados y listos para ese tiempo. Párrafo 13. Ahora, yo tengo muchos amigos que estoy viendo sentados aquí mientras estoy hablando. Creo que estoy viendo a la hermana, se me olvidó su nombre. Vantes era Lee, es correcto. ¿Es usted la señora Lee? Sus hijas aquí, las hijas, las que fueron sanadas. Eso está muy bien. Una de ellas estaba en la casa del buen pastor, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Hermana de alguno de los institutos católicos, señora de paz, así es como se llamaba. Tengo todos esos nombres católicos mezclados. Y así que allá, y ella tenía un quebrantamiento mental debido a nervios y el amado Señor Jesús, mientras yo estaba sentado al pie de la cama, y su preciosa madre y padre parado cerca, y el Señor Jesús lo pronunció y ha terminado, consumado. Aquí está ella, todo está terminado. Y por supuesto, sabemos, hermana, está muy agradecida en esta mañana. Párrafo 14. Y estoy mirando allá atrás y viendo gente que recientemente se estaban muriendo de cáncer, entrando aquí a paso lento, en sillas de rueda, muletas, y aquí están ellos, normales y sanos en esta mañana. Eso es por todo el mundo, no por mí, por Él, nuestro Señor, quien ha resucitado de los muertos. Él vive para siempre. Que nuestro Señor siempre sea alabado y bendecido, es mi sincera oración. ¿Orarán por mí? Todos ustedes oren por mí. Ahora, yo dependo en eso. Y cuando yo llego allí, ven, aquí entre nosotros, no está tan mal aquí alrededor, pero cuando uno llega allá, cuando uno realmente llega al frente de la batalla, esto es entrenamiento. Párrafo 15. Yo estaba escuchando ayer en mi nueva camioneta que nuestra iglesia me compró para viajar, y mi otro está por acabarse. Así que yo prendí el radio y escuché las noticias. Y luego ellos venían anoche de donde José y yo habíamos ido a orar. Veníamos de Green Mills, ellos prendió el radio, eran las noticias. Y estaba hablando siguiendo este micrófono. Estaba siguiendo a un joven en su entrenamiento. Y cómo él estaba allí parado con sus bolsas llenas de arena y todo. Y cómo él tenía que mantener su cabeza tan abajo.
pues balas de ametralladora disparando a fuego abierto pasaban casi rozando su cabeza, mientras él se arrastraba a través de los alambres de púas y cosas, tomando un entrenamiento rígido. Tenemos un tiempito más. Continuamos. Párrafo 16. Bueno, eso es lo que nosotros estamos haciendo aquí, pero ahora hay mucha diferencia en el frente de batalla. Ven, esa ametralladora está cronometrada a un cierto nivel, pero en el frente de batalla pudiera subirse o bajarse, ven, así que hay una pequeña diferencia allí, ven ustedes, de lo que es, así que tenemos que, bien, este es un entrenamiento aquí, pero allá afuera uno está en el frente de batalla, así que nosotros vamos a encarar al enemigo ahora. Nosotros solíamos cantar una pequeña alabanza aquí, la batalla en proceso, está aquí. ¿Está alguien todavía recuerda esa alabanza? La batalla en proceso está, oh soldados cristianos, y cara a cara en un orden de batalla, con armaduras destellando y colores fluyendo, el bien y el mal están combatiendo hoy. Correcto, bien, la batalla en proceso está, pero no te canses, sé fuerte y en su fortaleza permanece, si Dios está con nosotros, su estandarte sobre nosotros, al fin cantaremos la alabanza de victoria. Correcto, un parrafito más, correcto. Ahora, había muchas cosas que yo tenía que decir en esta mañana, pero lo hice un poco corto por razón de la gente que está parada y apretada. Y allá afuera tienen pequeñas bocinas y una pequeña radiodifusora. Creo que cada automóvil puede, el sistema de radiodifusión nos permite abarcar ciertas yardas fuera del tabernáculo. Y así que nosotros estamos tratando de, apreciamos la visita de todos ustedes en esta mañana. Ahora, antes de ir más adelante, digamos que ahora, inmediatamente después de esto, creo que hay servicio bautismal, pero primero tenemos la línea de oración. Vamos a orar por los enfermos en esta mañana. Yo creo que Dios viniendo a la escena es la prueba de lo que estamos hablando. Su resurrección, ¿está el vivo? ¿No o no está vivo? ¿Es esto solamente una historia de ficción o es la verdad? Si Él está vivo, Él hizo una promesa. Yo estaré con vosotros siempre, hasta el fin del mundo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Por el tiempo vamos a concluir. Más adelante tenemos un servicio de culto. Y si Dios permite, el día de mañana continuaremos en el párrafo 20 de este glorioso mensaje, la restauración del árbol novia, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 22 de abril del año 1962. Oramos. Muchas gracias, Padre Eterno, por estas ricas y abundantes vitaminas que tienes tú en la palabra para en este último tiempo, para los águilas. Comida especial, oh Padre amado, muchas gracias. Los hermanos y hermanas que han estado en la escena juntamente, te decimos, Señor, tenga misericordia de cada uno de nosotros. Oh Padre amado, estamos viviendo en estos últimos tiempos. Ya no hay más tiempo, Padre, según tu programa. Ya no hay más tiempo. Es tu misericordia que nos mantienes aquí en esta tierra, oh Padre. Mientras tanto, permite ser como un soldado, combatir todos los días, oh Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces sintió el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor,
todos han dejado tu palabra. Entonces se dio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Durante el tiempo del quinto sello, los sobrevivientes de Israel se después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Sobre, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Sobre, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima. Juicio ha llegado, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Temed a Dios y dale gloria, porque
Jesús.